Nos fumigan. Nos fumigan. Nos fumigan hoy en este capítulo de. Más que nada tener la totem, lo sabremos. Hola, pues nada, bienvenidos a nuestra partida de La Llamada de Cthulhu, las máscaras de Nyarlathotep. Hoy nos espera el final, posiblemente, de este... El final. ¿De esta party? Sí. Bueno, a ver, todo puede pasar. Yo os voy a dejar que toméis decisiones y en función a las decisiones y en función a lo que digan los dados ya veremos. Antes de empezar, mañana tenemos la primera luz. Y esta semana no tenemos Cae la Bruma, pero recordamos, para aquellos que no nos vieran el jueves, emitimos en diferido el primer episodio de Cae la Bruma. Lo tenéis disponible en Twitch y posiblemente pronto en YouTube. Y además, recordad que Cae la Bruma es una colaboración con Pasillo 8, que es el nuevo proyecto de Samu. Y ahí estamos haciendo cosas y tenéis en formato podcast todo guapo el episodio de Cae la Bruma condensado, sin pues las charlas de reglas, etcétera, y con un mix de audio más o menos bueno. Hacemos lo que podemos. ¿Algo más que comentar? ¿Novedades en Éxito Crítico? Que eres muy guapa. Pero eso no es una novedad, eso pasa siempre. No, pero es para comentarlo ahora en plan, no sé, de vez en cuando hay que actualizarlo. Ah, no, pero bueno, es que son... A ver, todo el cast es muy guapo. ¿Habéis visto qué cast? ¿Qué cast tenemos? A ver, en Éxito Crítico no juegan los feos. Los feos no juegan, solo los guapos. Tampoco es que sea una actualización, pero es así. O sea, estamos todos tremendísimos. Me voy a peinar y todo. Ya está. Ay, venga. Y veces me quito el agua de la fumigación. Diego, el que más. Que se noten ahí los billetes empleados en carísimos tratamientos rejuvenecedores y las horas de spa y tal y cual. Botox, yes. Pues, ácido hialurónico, bueno, ya os contaré algún día. Vitamina C, retinol. Suscribiros, por favor, por nada en especial, pero suscribiros. Claro. Dinero. Quiero decir, el adenocromo no sale gratis, ¿vale? Hay que comprarlo y además hay que importarlo de Estados Unidos. Es bastante caro. Pues nada, vámonos con la. Eso que ponemos antes. Venga. La intro. La intro, gracias. Vámonos. Y aquí estamos, y mientras Mario googlea, vamos a recordar lo que pasó en la anterior sesión. Recordadme dónde empezamos. Empezamos con que James acababa de matar a tres personas en lo que parecía ser un ritual alimentado por la locura y por la devoción al faraón negro. Hubo una discusión entre los personajes hablando sobre el trastornamiento profundo de James y un poco pues lo que vais a hacer. Pasaron los días. Fuisteis a pedir ayuda a Lin y a Isogetaro. Ambos vino, se comprometieron. Sí, vino el traductor. Vino el traductor, es verdad. Vino Muxian y os pasó las notas de traducción del hechizo del ojo de la luz y la oscuridad.
Gracias a estas notas podéis desempeñar el hechizo que sirve para proteger contra los seres de los mitos en un radio de 16 kilómetros, lo cual está muy útil, pero por la posición de la luna justamente tendríais que esperar tiempo porque habéis justamente planeado el ataque para la luna llena y necesitáis que sea la noche antes de la luna llena, desangrar a una persona, etcétera. Bueno, no desangrarla totalmente, ¿vale? Pero bueno, iba a ser un proceso. Habéis hablado con vuestros aliados, habéis recabado un poco las armas que tenéis y os habéis lanzado a la isla del dragón gris. La isla del dragón gris, recordemos, es una isla volcánica que parece que está en activo, o sea, no está activo de que esté con erupciones, pero sí que hay cierta actividad volcánica en la zona. Está en una ensenada, con lo que la entrada a lo que es la cala es a través de un punto muy concreto. Sabéis que habéis mandado exploradores previamente, esos exploradores no han vuelto y vais vosotros cuatro con Jack Brady. Sabéis que Nueva China ha mandado también un par de equipos más, Isogetaro también, y Lin os ha mandado también a alguien. En total sumaréis unos 20 personas aproximadamente. De camino a la isla, habéis observado cómo se levantaba el mar y una ola de grandes dimensiones ha estado a punto de haceros volcar en la lancha. De hecho, Shirley se cayó al agua y por suerte pudo subir mientras algo trataba de agarrarle las piernas. Y ahora mismo estamos... voy a poner una música un poquito más intensa. Ahora mismo estamos en la lancha motora, que se dirige hacia la isla. Podéis observar su silueta. La silueta recortada contra el mar, que a la luz de la luna llena es de un tono plateado, ligeramente azulado. El cielo está cuajado de estrellas, la luna llena se encuentra en lo alto y la silueta de la isla, ahora que se ha despejado la enorme ola que ha aparecido, probablemente de manera mágica para intentar haceros retiraros, la isla es bastante montañosa. Hay una cúspide que se correspondería con la boca de un volcán. Aquí y allá podéis ver penachos de humo que se elevan y el ligero brillo que podría indicar como chimeneas por las que sale el humo de la lava del volcán, del interior, ¿vale? Por lo demás, observáis en la penumbra lo que parece ser vegetación densa cubriendo la isla en general, aquellas partes que no están interrumpidas por los picos o por los salientes de roca. Y a medida que os acercáis, veis que la parte por la que os estáis acercando, la que da a la boca de la ensenada, no parece tener ningún muelle, ni ninguna playa, ni nada por el estilo. Según los mapas que habéis visto, sí que hay una playa al otro lado de la isla. Hacedme una tirada de descubrir. He dejado las reglas de la granada en el cast, ¿vale, Rocío? Sí, gracias. Eva está muy malita. Estaba pensando en preguntarte si podía buscar entre la isla a quien fuera que nos hubiera hecho la magia esa. Si más o menos he pillado que era magia, alguien tiene que habernos visto. Así que eso es lo que yo quería buscar. Que imagino que sea de descubrir, como has dicho, pero bueno. Voy a esperarme porque si Ada ha sacado un éxito, no voy a gastar suerte ahora mismo, que tengo que gastar la pomada. Ada es la única que está al loro aquí. Cago en Dios. Vale. Nosotros estábamos intentando rescatarte. Sí, yo... Claro. Que, bueno,
Eva, estás empezando a tener problemas de conexión. ¿Por qué muy me leves, pasa esto leves. A mí? ¿Por muy qué? Leves, o sea, leves. Me salen las rayitas verdes de a tope de conexión. Eso, pero te pasa por usar wifi. Aunque tengan las rayitas bien, la señal se pierde por el camino y movidas de informática. Es que como tengo el router en una sala distinta, habría que taladrar que flipas. Taladra que flipas. Aquí ahora. Ahora, voy. Un segundo, tengo el taladro. Siempre tengo el taladro a mano. Dilo. Vale. Ada, lo que distingues es a unos 100 metros de vuestra lancha. Una de las lanchas en las que venía gente de Nueva China, parece ser que ha volcado por culpa de la ola. Ves algunas cabezas asomando entre las olas, algunos brazos. Hay un par de personas que están subiendo como pueden. Y te parece que hay una sombra bajo la superficie. Y ves una de las cabezas que desaparece. Hola y adiós. Ya somos vale. 19. Basta. Vale, lo que voy a hacer va a ser avisar a Frank, que es el que tiene mejor puntería, de decir: Frank, hay algo que está cogiendo a las personas que están en el agua. ¿Lo ves? Una sombra ahí. No me he fijado. Pero... ahí. ¿Que dispara al agua? ¡Dispárale! ¡Al agua! ¡No, a la sombra! ¿Cómo vas a disparar? ¿Nos van a ver en el castillo? Brady ¿Has visto? No hay ningún castillo. Brady, que no estamos jugando a fantasía. Brady, los castillos no son fantasía. Te pone la mano de browser. te pone la mano en o sea, la mano en la muñeca, Frank, y dice: no, nada de armas. Hemos dicho que eran el último recurso. Continuemos. Pero se están ahogando. No, míralos, están subiendo. Y veis que hay un par de personas que están subiendo y están tratando de ayudar a los otros. Parece ser que una persona ha desaparecido. Contábamos con ello también. No vamos a salir todos de aquí. Ya, bueno, es un poco pronto. No hemos tocado siquiera la isla. Hay que seguir. No podemos comprometer ahora mismo la operación. Hay que tratar de llegar y hacerlo con el mayor sigilo posible, aunque no sé si eso va a ser posible. Pero bueno. Y sale Brady. Brady hace girar la lancha y empezáis a tomar la curva hacia la izquierda para rodear la isla. Estáis navegando a no demasiada velocidad. Tenéis tiempo para observar los acantilados que rodean esta isla, las palmeras que se mecen suavemente con la brisa. De vez en cuando os parece que entre las olas hay alguna silueta confusa, pero bueno, sabíais que en esta zona podía haber tiburones. Finalmente dais la vuelta al otro lado y entonces distinguís lo que parece ser una playa. Hay también un muelle donde no hay ninguna embarcación grande, hay un par de lanchas. ¿Vemos gente en el muelle? Hazme una tirada de descubrir. Yo quería mirar también. ¿Puedo tirar yo también? Sí, sí. Si queréis, tira de descubrir. Después de lo que ha dicho, además de las sombras, estoy un éxito. Poco... No tenemos. Ya, tira tú. Nos vamos turnando. Yo no estoy bien. Va a ser. Tengo 70. Vaya, dos tiradas de mierda. A ver, a partir de los 70 ya cuesta. James y Shirley, ¿no distinguís a nadie en la zona del muelle ni de la playa? Pero sí que os parece que en lo alto veis lo que parece ser una plataforma de vigilancia. No directamente en la playa, ¿vale? En la pendiente de los picos. O sea... no sé exactamente cómo de escarpado, o sea, de alto es esta isla, pero digamos que aparte de la zona que, pues eso, hay roca y hay ligera playa y tal, en el centro hay como un macizo que tiene diferentes niveles de inclinación y a la izquierda, desde donde estáis mirando, está el volcán propiamente dicho.
con una ladera, con una boca que se recorta en el horizonte. Entonces, en uno de los lados de la roca os parece ver como que hay una plataforma de vigilancia. Pero esto estaría, pues, igual a 20 minutos subiendo por la, vale, por la montañita, ¿vale? ¿Podríamos decir, desde allí se nos vería con claridad si atracásemos en el muelle y si estamos yendo por aquí se nos vería con claridad también? Posiblemente, si hay gente que está vigilando, ya os haya visto. Vale. Mira, Shirley, igual deberíamos ir al muelle. Si ya nos han visto, ¿qué más da? El muelle es la, el punto muelle más cercano. Debería ser la, de las zonas más protegidas. No es solo que nos vean, sino está, que... Está, pero ya está vigilado, ya han dado la alarma. Nos van a pillar, vayamos donde vayamos. Ya nos evalúo el este de vigilancia y digo... A estas alturas nos han visto ya. Si van a defender el muelle, nos encontraremos resistencia ahí. Pero si intentamos atracar en cualquier otro lado, lo mismo, nos estrellamos contra rocas y aquí acabamos peor. Casi iría a lo seguro y defendámonos de lo que venga. Es que además, si nos quedamos en el agua más tiempo, igual no contamos una segunda ola. ¿Entendéis lo que es enfrentarse a una zona defendida directamente llegando en barco, haciendo un desembarco? Frank, me fío más de tu criterio que del de cualquiera aquí para ello, excepto quizá el marine. Pero la cuestión es que si viene otra ola, a una ola no le podemos disparar. Como otra ola venga y nos hunda, ¿qué hacemos? Vosotros que teníais más estudiada la isla, ¿hay algún otro sitio donde se pueda desembarcar que no sea el muelle? Creo que hay una caverna al otro lado de la isla. Pero no sé a dónde lleva. Quizá merecería la pena entrar por ahí. Frank tiene razón. Si están esperándonos, nos podemos meter en un buen lío. Si queréis podemos ir, pero probablemente allá donde vayamos nos estén viendo. Ellos tienen la superioridad de la ventaja, o sea, tienen la ventaja de la altura. Tenemos dos opciones, llegar al puerto y perder a bastante gente o arriesgarnos a meternos en la caverna. ¿Si la caverna no tiene salida? ¿Estamos atrapados en una ratonera? El puerto es exactamente igual, el muelle. De todos modos, veis que hay dos o tres lanchas que se están agrupando a vuestro lado y que están dirigiéndose hacia la cala. Brady dice, si vamos, vamos a ir solos. A la cueva, dice. Sí, y no sabemos a dónde va a llevar. Lo que digáis. Pero sabed que el muelle va a ser un infierno. Igual no es la mejor idea empezar a separarse ya. No sé si está todo el mundo preocupado aquí. Yo me fío de Frank. Las lanchas comienzan a llegar al muelle y veis que la gente de Nueva China y la gente de Isoguetaro y tal salen. Muchos de ellos cogen pues las ametralladoras, las pistolas y empiezan a correr hacia el interior. En principio no hay movimiento. Pues vamos a ir detrás de ellos. No me fío ni un pelo, pero con mucha precaución. No seáis los primeros en entrar a ningún sitio. A sus órdenes. Brady acelera y llegáis hasta uno de los muelles. Los muelles son de madera muy sencilla. Podéis amarrar la embarcación. De un salto subir a la plataforma que cruje bajo vuestros pies. Brady tirado de vosotros, vais ayudándoos y corréis a través de la playa de arena limpia y probablemente a la luz del día de un tono blanco tropical. Las formas de vuestros compañeros empiezan a separarse
y se internan en la línea de palmeras que hay al otro lado. Según corréis a través de la playa y de las rocas, hay algunos cangrejos de gran tamaño que corretean y se esconden cuando pasáis a su lado. Buscad cobertura todo el rato y pisad donde haya pisado otro antes. Sí, señor. Vale. Sí, yo estoy en todo momento mirando a Frank y a Jack Brady intentando hacer lo que ellos hacen. Vale. Hacedme una tirada de sigilo, por favor. Claro, hombre. 5. Ahí va. Tengo un 20 en sigilo. Let's. Es stealth, ¿no? Sí. Sí. Madre que me trajo, o sea. Tranquilada, macho, qué ruidosos sois. Es que. La verdad es que. Tiradas de mis. En todos estoy, los mis estoy pisando por donde. Igual. Estoy pisando por donde pisa Frank. Frank ha pisado una rama, he pisado la misma rama. Sí, es en plan. Frank ha dicho que pisa donde yo. Ese rastro de bocinas que está siguiendo Frank. Con viene detrás. No en todos los misterios igual, ¿eh? En todos los misterios tenemos que hacerlo todo Shirley y yo haciendo las mejores tiradas siempre, todo el rato. Es que hay que ver. Hasta que haya que disparar. Haiga. A ver, el que habla mal aquí es Mon. Deberéis saber. Me ha hecho mucha gracia. Igual es una cosa de La Rioja. Vale. Os internáis en las sombras buscando cobertura entre las rocas grandes y las palmeras. Escucháis el crepitar de las hojas al moverse en el viento nocturno y también el chirrido de los insectos que abundan por aquí. Conforme os internáis en la línea de palmeras y habéis dejado de ver a vuestros compañeros, os dais cuenta de que hay ídolos, algunos colgados de ramas, otros colocados sobre una línea de rocas, de como elementos humanoides, pero no del todo. Algunos de ellos muestran lo que parece ser una mujer obesa con tentáculos en la cara. Otros se trata de una especie de hombre con una barba hecha de tentáculos y con pequeñas alas a la espalda, sentado y encorvado. Esta, igual que la otra, ya las habéis visto antes. Estaban en posesión de la Fundación Penghiu, si mal no recuerdo. Y igualmente os hacen sentir escalofríos y la sensación de estar viendo algo que vuestra mente no concibe del todo. A medida que avanzáis, siempre con cuidado, tratando de pisar siempre lo que ha pisado antes con Jack Brady a la cabeza, escucháis movimiento, algo que indudablemente se trata de alguien que está en los alrededores. No sabéis si os está persiguiendo o os está escondiendo. Tenéis la misión de internaros por aquí de la manera más sigilosa posible con el objeto de matar a Aubrey Penghiu y acabar con lo que sea que esté construyendo. Y por eso quizá es tan monstruoso escuchar los primeros disparos, un poco más arriba, más allá de la línea densa de palmeras donde os encontráis. Veis algunos de los destellos de las bocas del arma y algún que otro grito. ¿Qué vais a hacer? ¿Oímos lo que dicen los gritos? Son más gruñidos. Vale. Y igual distingues algún. Bueno, es que hablan en chino, así que no. Vale. No vas a distinguir nada. Eva, muteate, porfa, que creo que está hablando por ahí Paula. ¿Ya se oye? Sí. Wow, ok. Igual deberíamos flanquear un poco, no podemos ir directamente, no sé a qué nos enfrentamos. Estoy con ellos. Sí. Jack, ¿sabes hacia la dirección a la que tenemos que ir? No.
Creo que nuestra información indica que hay bastante movimiento en la zona del volcán. Pero no sería extraño que por aquí también haya presencia. Después de todo, nos han visto. Vamos. Y empieza a caminar un poco más rápido a través de las palmeras. Por lo que veis en el suelo, esta zona ha sido pisoteada a menudo. Hay como algún que otro sendero formado simplemente por el paso de las personas. Este pequeño sendero, aunque estáis intentando evitarlo del todo, os acerca al grueso de lo que ya parece un combate. Veis siluetas entre las palmas de entre las palmeras. Os parece que hay varias personas ataviadas con ropajes que son como una especie de harapos y hojas de palmera tejidas, que están saltando con tridentes sobre gente armada que está reculando mientras dispara y trata de cubrirse. ¿Vais a hacer algo? Al fondo, por cierto, detrás de estas personas, distinguís lo que parecen ser unas chozas hechas de hoja de palma. En cuanto a números, eso iba a decir, o sea, el combate parece desequilibrado, son más o menos la misma cantidad de la gente. Hacedme una tirada de descubrir. A ver, Diosito. Mierda, te gusta en este. Nada, yo en esta no voy a tirar porque creo que James estaría demasiado cojonado para estar mirando realmente mucho. Vale. Aquí ahora mismo os parece que hay por lo menos dos grupos de los que han venido, de Lin, Chumin y Sogetaro. Jack os hace un gesto para seguir avanzando. A medida que subís, escucháis el sonido, se va recrudeciendo y os encontráis con la primera persona caída en el suelo. Aunque no es exactamente humana, tal vez, cuando la observáis con la luz que se cuela entre las hojas de palmera que hay sobre vuestras cabezas, veis sin duda la forma humanoide, pero tiene los ojos abiertos, bastante más grandes y redondos que los de un humano. Y de la boca entreabierta veis que se asoman unos colmillos puntiagudos. Tiene dos o tres agujeros de bala en el pecho y los harapos y esta hoja de palma entretejida está empezando a encharcarse de sangre. La persona está muerta o moribunda. Tiene pinta, o sea, parece, coincide con la descripción de la gente pez que nos han hablado, o no es el mismo rollo. ¿Te suena un poco? Podría encajar. De hecho, os voy a enseñar una imagen. Estaba pensando, los que nos habían dicho en el bar ese hotel que estaba... En el que estaba Brady. El que estaba Brady. Me sale siempre de primera el Kari Siri. Diego está poniendo cara de... Ya, es que más técnico, siempre, soy yo otra vez, ¿verdad? Siempre pone el Kari Siri. No. Son los híbridos, vale. ¿No? Son los híbridos. Espera, que lo voy a poner. Estaba mirando para ponérselo a la gente. Madre mía, parece que le han puesto la piel por encima, así, en plan... Vale. Un mantilito. Dios. Atunio se llamaría este, por ejemplo. Lleva un pescadito en el cinturón. ¿Cómo que has dicho, Mario? Atunio. Atunio, te mato, es que... Ay, señor. Brady, ¿os urge a continuar? Dejar atrás esto. Uh-huh. Tengo una misión. Vale. Seguís desde la zona donde parece ser que hay una aldea. Hay un sendero que lleva hacia la montaña principal. Está rodeado de diferentes trofeos y diferentes estatuillas y grabados y esculturas de seres horripilantes. Algunos de ellos son como una especie de masa de carne informe llena de ojos y tentáculos y bocas.
Hay otras que son más humanoides, pero son todas igualmente horribles. Sin duda, son algunas de estas criaturas que estáis intentando impedir que lleguen a este mundo o que se apoderen de él. Subís por una trocha que va aumentando de pendiente. A veces tenéis que girar a la izquierda, otras veces a la derecha. A través de esta pendiente. Tardáis unos 15 o 20 minutos en llegar a uno de los costados del cono del volcán. Desde aquí podéis notar el intenso olor a azufre que emana de las chimeneas que emiten vapores y humo. Podéis notar como una especie de rumor dentro de la propia montaña, como si estuvierais escuchando el latido de su corazón. Esta actividad volcánica que está dormida pero no está muerta. Desde aquí os parece observar algún que otro destello de las linternas de los grupos que están en la aldea. Y llegáis finalmente a lo que parece ser una cueva en el lado de este cono. Está decorada la entrada de la cueva con diferentes, nuevamente, ídolos, estatuillas. Hay una especie de atrapasueños, pero en lugar de tener cosas entretejidas, tiene una mezcla de dientes de animal, de humano, uñas. Hay símbolos que cuando los miráis os veis obligados a apartar la vista porque vuestra propia alma se queja contra su existencia. Uh-huh. El olor es bastante intenso, parece que emana en parte del interior de la cueva y desde aquí os parece que lo que sea que estáis buscando es muy probable que esté aquí dentro. La cueva es bastante profunda, ¿vale? Desde donde estáis no veis el fondo. La cueva va hacia abajo, como si os estuviera llevando al fondo del mismo volcán. Estupendo. Voy a decir una cosa que en realidad creo que es bastante obvia, pero no lo había pensado hasta ahora. ¿Y si para envenenar el cielo lo único que tienen que hacer es detonar todo este volcán? Pues esperemos que lo paremos a tiempo. Es en plan la emanación. Lo que digo es que vamos a entrar en un volcán que igual estalla. ¿Nos hemos planteado esto bien? Bueno, sí, ese es el plan que tiene cierto sentido. Habrá que evitar que lo hagan, quiero decir. No vamos a estar más seguros ahí fuera que aquí dentro, si lo consiguen. Vale. Si tienen que hacer todo un plan entero para que esto erupcione, significa que de normal no va a erupcionar. Entonces lo paramos y estaremos a salvo y perfectos. Me parece buen punto. Intentando sobrepensar las cosas ahora. Sé que es muy complicado. Pero... sí. Vale, vamos para adelante. Tirad, me quedo yo detrás vigilando. ¿Puedo ir mirando, por cierto, que no venga nadie detrás? Sí, hazme una tirada de descubrir. Vale, no me fío de que nos estén siguiendo y tengo bastante miedo. Fijo. De que Atunio no nos siga. Un 30 la paso, es un éxito normal. ¿Te parece que has visto el destello de unas linternas? Puede que haya otro grupo de los vuestros en vuestra dirección. Vale. O al menos eso te ha parecido distinguir. Bien. Vale, pues entráis en la cueva. Esta serie de trofeos y de decoraciones que había fuera, dentro se identifican. A lo largo de todo el pasadizo veis pinturas rupestres y grabados de lo que parecen ser humanoides con tridentes cuya cara no es tan humana como la del ser ese que habéis visto
entre las palmeras, sino que parece más la cara de un besugo con una cresta puntiaguda y dientes muy afilados. Esto sin duda sí que te parecen como las descripciones que te han dado de los seres pez que atacaron el hotel de Brady sí que se parecen a estos. También, nuevamente, hay varios trofeos colgados del techo. Veis también pinturas de estos seres que parecen ser masas informes de carne y de ojos y de bocas. Sí. Son bastante terribles. Y os da la sensación de que hay algunas de estas representaciones que este ser está por encima, en grande. Por debajo hay una especie de ser, pescado que tiene como una especie de corona o algo así, y en la mano sostiene como una especie de tentáculo. Por debajo hay más de estos seres pez, pero son más pequeños, y por debajo hay lo que parecen ser humanos con una especie de gorro negro con algunos tentáculos o similares a conchas, algo así. Pero sin duda os hace pensar que esta criatura con masa informe es poderosa y temible si la colocan por encima de sus propias representaciones. Una pregunta, ¿me podría sonar de haber leído el Necronomicon en su momento? ¿Podéis hacer una tirada? Sí, de hecho podéis hacer una tirada de mitos. Todos, vale. si queréis. Sí. Iba a decir si se parecía al ser... Voy a obviarlo. Al ser que vimos cuando abrió la trampilla James, que casi se le come. He fallado por uno. Gasta uno de suerte, este lo merece. Dale, es gasta uno de suerte. Creo. No sé si se puede. Sí, no, aún no. ¿Se puede? ¿En mitos de Cthulhu? Pues voy a gastar uno de suerte, sí. ¿Con qué era con lo que no se podía gastar suerte para...? ¿Cuando forzabas? Cordura. Cordura pues... Ah, la suerte, cordura, vale. Sí, me he liado con lo de los mitos. Como los mitos son esto que si sabes, sabes, y si no, no. Pensaba que también tenía alguna restricción. Vale, pues sí. Vale, ¿la has pasado tú, Silvia? Sí. Vale. Esto que hay aquí es un Shoggoth. Es una raza que sirve a los antiguos y son muy fuertes, bastante tontos y tienen como una estructura muy similar a una ameba. Son anfibios y devoran otros seres de manera habitual. ¿Te refieres a la masa informe? A la masa informe, sí. Vale. Algunos de ellos han acabado siendo esclavos de los profundos. Vale. Le voy a contar esto a mis compañeros. Que por cierto, esto es de las pocas criaturas que sí que me suenan como persona que no sabe nada de Cthulhu. De hecho, os voy a enseñar una foto. Seguro bueno, que hay muchas representaciones. Sí, precioso. Yo estoy pensando en un flan con bocas y cara. Es como un bocón barbotante, un poco. O sea, estoy bastante segura de que el bocón barbotante se ha inspirado en un Shoggoth. Tenéis la foto en las máscaras. Aprovecho para decir que si no estáis en nuestro Discord, podéis venir y hablar sobre nuestras movidas. Ah, vale, que lo estás dejando en el chat. Voy. Qué majo, qué bonito. Mírale. Ay, qué cosica. Uy, sí. Estoy bastante segura de que han creado versiones adorables del Shoggoth. Tiene, sí, ¿tiene brillito kawaii. Hijo. Sí. Tiene brillito kawaii. Ya os enseñaré los Shoggoths bonitos que estoy viendo ahora. Vale. Al fondo de la cueva, a medida que vais entrando, vais notando cada vez más calor contra lo que podría esperarse en una cueva de humedad y frío, ¿no? Es como más calor. Veis al fondo como una especie de resplandor anaranjado y finalmente llegáis un poco a la entrada
¿vale? Desde donde podáis ver. Hacedme una tirada de sigilo, por favor. Venga. Alguna la sacarás donde está sigilo, si lo he tirado antes. Me están acabando las vitaminas. La madre que me parió. ¡Ole! Soy un ninja. Vuelve. Ahí. Algo así. Pues nada. Con mi outfit completamente negro que me he hecho para la ocasión. Un segundito, por favor. Vale, llegado a cierto momento, la cueva deja de ser una cueva y empieza a tener escaleras labradas. Estas escaleras van descendiendo hasta una zona que está iluminada por un brillo naranja. Cuando os asomáis a la boca de la cueva, tratando de no resbalaros en estas escaleras que están bastante desgastadas, observáis una gran cámara que lleva su tiempo de escribir, así que dejadme que os lo describa, ¿vale? Y sí, luego, luego reaccionáis a ello. Vale. En la base de la escalera, la cámara alberga tanto un altar a la mujer abotargada como algo que no habéis visto nunca, pero que tan pronto lo veis, no os queda ninguna duda de que esto es lo que están construyendo, ¿vale? De la capa de hongos que cubren las paredes de roca de la cueva, parece que hay una emisión de luz naranja, pero en realidad no es más que el reflejo de una piscina de lava que se encuentra en el centro de la habitación, sobre la que se halla este dispositivo. El dispositivo es algo que no habéis visto nunca. Parece como una especie de bala de metal de unos 23 metros de alto, ¿vale? Está suspendido sobre grúas, ¿vale? Como lo están sosteniendo y con plataformas a varias alturas. Varias de ellas tienen personas que están trabajando de alguna manera en ella, están revisando con herramientas. Hay un par que llevan una especie de bombonas plateadas a la espalda, bastante grandes, que llevan, todas las personas que veis aquí, todas las personas humanas que veis aquí, llevan una especie de gafas de estas de aviador para protegerse de como gafas de soldador. Varios de los que están utilizando con estas bombonas y están aplicando una llama a esta estructura, están como soldando, por así decir, parte de su estructura de metal, pero son herramientas que no habéis visto nunca, ¿vale? Podéis más o menos intuir que se tratan de soldadores, pero no habéis visto un soldador así jamás. Y por su manera de... O sea, por lo suave que está todo, por la falta de juntas y tal y cual, es algo completamente alienígena. Vale. De esta bala gigante que está truncada en la parte de arriba, es como que está diseñado para ser aerodinámico, pero la parte de arriba está truncada. De hecho, hay algunas plataformas alrededor. De este dispositivo enorme salen tres... varias tuberías que bajan hasta la piscina de lava sobre la que está sostenida, ¿vale? De vez en cuando hay como una especie de latido y es como si estuviese absorbiendo algo hacia su interior. No es algo biológico, es algo metal, o sea, es algo mecánico, pero casi parece como si fuese un corazón. Aparte de esto, veis que hay varios trabajadores que llevan como una especie de tocados oscuros. Son los que están cargando con piezas, están trabajando esta estructura. Estos son humanos, de eso no tenéis ninguna duda. Pero también hay otros seres con aspecto de pez que están vigilando a los trabajadores con tridentes en la mano. Les están dando órdenes. Parece que los trabajadores no oponen ninguna resistencia, pero igualmente están siendo vigilados continuamente.
hay en el lado opuesto de la gran bala hay una charca de lo que parece ser agua. En el lado opuesto hay una estatua inmensa de 9 metros de alto, pero solo se ve la parte de atrás. Es como que es la mujer abotargada, pero solamente la parte de atrás. También veis que a la izquierda de donde os encontráis hay como una especie de... Bueno, hay una charca y a lo lejos... O sea, a ver, os voy a enseñar la charca y así directamente podéis verlo. Dadme un segundito, vale. Que tengo que... quiero... Todo bien, todo genial. Sí, sí, estupendo. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿La estatua está mirando hacia la pared o simplemente sí, hay está, más? Está mirando hacia atrás. Está mirando hacia atrás. Okay, sí. Lo que quiero decir es que hay algo más allá hacia donde está mirando o está mirando hacia una pared. Podría haber algo más allá, pero no distingues. Vale. No se distingue. Vale. Ups. Digo, está castigada. Sí, no. Se ha portado mal. Quiero enseñar esto porque no me dejas. Hemos llegado a la sala del malo final. Final es el de alguno de nosotros. Ya. Madre mía. La lava tiene que hacer daño, ¿no? Cuando te caes en ella. La lava, sí. 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 Verificamos, ¿no? Vale. Ok. Vamos a volver a quitar. Verás, la detenemos todo, se nos caen las granadas dentro de la lava, explota todo, la liamos. Bien. No sé si las granadas están bien. Imaginas a... Y toda la lava en nuestra cara, estupendo. Como palomitas ahí vamos a estar. No estoy tenso, vale. Yo estoy bien. Bueno, yo como pseudo lagartijo que soy de sangre caliente, probablemente no me haga daño. Estás diciendo que sí, que le cae lava a un lagarto, al lagarto no le pasa nada. Sí. Claro. Vale. Era solo por confirmar. Ok, dadme un segundo porque esto no está funcionando como yo quería que funcionase. Voy a ponerlo. ¿Ganamos? Back. Ganamos. Sí, ganáis. Eso es. Lo que debíamos haber hecho era ponernos una armadura de piel de piña, que he visto que... Sí, contra la lava bastante bien, la piel de piña. Cierto. Pero no... Me da un poco de reacción. Pero ojo, pues que la lava, la piña te protege la lava, pero te digiere la lengua, entonces. Te da alergia igual, te da un horror. ¿Me estáis diciendo? Ay, a mí me da alergia la lava, así en general. La lava en general. Si la toco, me pica. Mejor los ronchones, la lava. ¿Hacen con la voz de Eva? ¿Os va? Sí, ahora mismo sí. Ahora, ¿no? A mí me va súper bien. Sí, es que hace rato hace movida porque a rato que no, le que está haciendo bien. Yo hace rato que os veo desfasada la imagen con la voz, pero es mi vida. Eres tú. Asumo que es que esto es lo que tengo que aguantar y ya está. ¿Por qué me está vacilando? Creo. ¿Puede ser? No. ¿Puedo aprovechar y ir al baño un momento? Te metes, cada vez que te metes con Roll20 Foundry funciona un poquito peor. Vale. Decidme. Ah, sí, vemos cosas. ¿Veis? Vale, veis cosas. Vale, pero ¿veis esto que hay aquí? No. Yo veo una sombra donde estás marcando. Eso es una sombra. Pero no ves nada. O sea, es solo negro, ¿no? Sí, es negro. Y lo otro está oscurillo, pero no está negro. Vale. O sea, vale. Pero el resto lo veis. Y está oscuro, decís. No sé por qué está oscurillo. Sí, está oscuro. Pero se ve lo que hay. No quiero que esté gris. Maldita sea. No sé por qué está gris. A ver. Esto tiene súper buena pinta. Vamos a acabar súper bien. Sí, sí, bien. Es exactamente lo que vamos a acabar. ¿Puede ser por esto? No. Esto, he encontrado una imagen de una. He encontrado una imagen de un Sogoth, que es una señora anime con tentáculos. Y pone Sogoth Best Goth. Y a partir de ahí estoy en una situación muy complicada. Además, tiene aspecto como de maid. Un momentito, voy a por agua, que estoy enferma y me estoy... No tiene brazos, Dou. Tiene tentáculos. No lo sé. No, creo que no tiene nada ahí en concreto. Tiene como hombros, pero luego no tienen brazos que salgan de los hombros. Ahora vemos todo. Sí, ahora lo ves todo, pero no sé por qué
¿Se ve gris? Estando todo oscuro. No, a ver, quiero yo que se vea viendo, gris. Yo, para mí no ha cambiado absolutamente nada, pero... No a quiero que se vea gris. Oscuro. Ah, vale, no, no sé por es que mira, una fuente de iluminación? No, pero he quitado que se vea la vista del... del token. ¿Illuminatis? Voy a poner iluminación, a ver si se quita. Ahora se ve mejor. Esto transición to late. Sí, la verdad es que ahora se ve mejor. A ver, se está iluminando la sala. Sí, ahora se está iluminando la sala. Uy, vale. Qué calentito. Qué bien. Se ve calentito. Vale. Todo se ve de puta madre ahora. Toda esa sangre menos, en la estatua se ve. Buah, ni que la estatua. Vale. Pues eso, ya lo estáis viendo. Sí. Venga, pues pongo el. ¿Qué vais a hacer? Lo pongo para que lo vea la gente. ¿Sollozar? ¿De que nos han visto? No lo parece. Vale. Bueno, veo ahí. Oh, ¿tenemos que parar esto? Ah, no, perdón. Algo que me faltaba, que hagáis una tirada de cordura. Sí, me imaginaba que eso iba a llegar. No quería recordártelo, pero era algo que estaba esperando. Recordadme, cordura era con. Cordura. Sanity. ¿Dónde está? Sanity, ¿dónde está? ¿Estamos vale, haciendo todas tiradas de cordura? Sí. He llegado a la mejor parte de la fiesta. Recordatorio. Si fallo esta tirada y pierdo cordura, entro en un bout of madness. Súper bien. Es justo lo que necesitábamos ahora. Fallar es perder cordura, ¿verdad? Pasarla es perder cordura, porque entiendes lo que está pasando. No, eso es no. Después con la tirada de inteligencia. Los que no hayáis pasado... Yo me como una mierda. I'm okay. Yeah. I'm okay. Yo le he pasado. Ada y Shirley... ¿sabes algo bonito, James? Que pierdes uno igualmente. 96. ¡Oh, tío, no! Ada, tú no has entendido lo que estás viendo, así que pierdes. No pierdes. Espera, perdón. Yo, al parecer, sí. Yo un 15, porque. Voy a quitarme un punto. Espera, James. Hazme una tirada de inteligencia, perdón. A ver, quiero hacer esto bien. Vale, pero él la ha pasado. Yo he pasado sí, la esta. Él ha pasado la tirada de cordura. Pero aunque la pases, pierdes uno. Entonces me salta el bottom madness igualmente, ¿no? Claro, pero hazme una tirada de inteligencia. Vale, yo te tiro lo que tú me digas. Pero... Y Frank, que me tiene inteligencia también. No sé si es así, pero vamos perdemos a hacerlo así. Uno, ¿no? Directamente. No, espera. No tiene, Frank, no tiene mucho sentido. Tira inteligencia. Espérate, porque lo había quitado ya. Tengas que hacer lo mismo. A ver, el tema es que en esto vais a perder por lo menos uno. Obligatoriamente. Entonces, si no la pasáis, hacéis una tirada de inteligencia para ver si lo absorbes o no. Si la pasas, pierdes cordura. Si no, no. Creo que es así. Ah, vale. No me acuerdo. Llevamos jugando como 6 meses, pero no me acuerdo. Vale, James, igualmente tú pierdes. Frank pierde también. Frank y James, perdéis uno. Shirley, has pasado la tirada de inteligencia. Dale. Así que comprendes. Y pierdes un dado de 6. Y Ada no ha pasado el check de inteligencia, así que no le pasa nada. Vale. Ada es lerda. Ada ha sacado vale. Su rubia interior. ¿Cuál era el dado del Bottle of Madness, entonces? Un dado de 10. Un dado de 10. A ver la cordura. Ahí que va el rey. 8, Rocío. 8. El mejor momento. Vale, pues apúntate de 8. Jack Brady acaba de sacar un 1 en su tirada de inteligencia. Entiende todo demasiado bien. Lo sabe todo, ya que lo ahora mismo. Ya ha perdido 6 de cordura, estupendo. ¡Rodrigo! He perdido 3 de cordura, ¿vale? Vale, Jack va a entrar en un Bout of Madness también. Súper bien, justo. Pero si ha... No, bien, ¿no? No, ha fallado. El... Tiene un episodio de locura, Jack. ¿Y el tú también? El mío, lo que he roleado yo es Physical Hysterics o Emotional Outburst. Perfecto. Así. Pues, te dejo elegir lo que quieras ahí dentro de eso, pero... No, elige tú. Vale, y Jack Brady ha sacado un 7 que vale. Espero que no sea violencia. No, creo que violencia es 3. No, es flim, es flim panic. 7 es flim panic. ¿Eso qué es? Que huye, sí. Que se caga, que se va. Ah. Adiós, Brady. A tomar por culo. Bueno, dura... ¿Cuánto dura esto? Uno de 10. Uno de 10 rondas. ¿Turnos? Vale, pues tira a ver... El turno que los turnos que te dura. Voy a ello. No
he puesto esto mal. A ver. Claro que sí, 7 rondas. Vale. ¿Qué es lo que vas a hacer? Eres tú el que se va. Estaba entendido que era Brady. Brady se caga. Y yo lo que voy a hacer es empezar a paniquear en voz bastante alta. En plan, no. Esto es una idea malísima. Esto es una idea terrible. Vamos a palmar aquí. Vamos a morir hoy aquí. Esto es. Creo que nos lanzamos todos. Voy a tapar la boca enseguida. Sí. Jack dice: No, esto va a ser como en Egipto, no. Y echa a correr. Me estáis entretenidos tapándome a mí la boca y no podéis detener a Jack Brady. Jack se ha ido corriendo. ¡De puta madre! Haced una tirada. Haced tiradas enfrentadas de fuerza contra James. Voy a determinar. ¿Cuántas personas están agarrando a James? Yo le tengo al lado, o sea, ha sido el primero que ha hecho. Vale, que uno de vosotros lo haga la tirada de fuerza y dado que le ayuda a otra persona, tira con un dado de bonificación. Estoy segura que tiene más fuerza que yo. Yo estaría ocupada entendiendo lo que está viendo, vale, y perdiendo entonces, cordura, así que yo no sé lo que está ayudando. Dado... Yo tengo 45 de fuerza, tú tendrás más. Tengo mano. 70. Sí. Supera mi 32, Frank. Vale, hemos sacado los dos un éxito normal, creo. Pero no sé, ¿has tirado con ventaja? No sé si has tirado con... Se ha tirado, yo he visto 3 dados ahí. Ah, vale. Sí, he tirado con un dado más. Que no sé cómo se contabiliza eso, pero bueno. En este caso me parece que... Siendo que ha sacado más baja, diferencia Frank. Sí, eso es lo que estaba pensando. Sí, ¿no? Eso es Frank, tiene la ventaja ahí y vale. Agarra a James. Vale, James está ahí gritando. De todos modos voy a hacer una tiradita por este bicho que está aquí al lado. Oh, no, no, ¿por qué no tiene habilidades este señor? Pues nada, volvemos a ganar. Segunda victoria del día. San Pito Pato. A ver, voy a asegurarme. Dios, somos conscientes de que cada vez que vaya a haber algo con locura aquí en este sitio, voy a acabar loquísimo, ¿no? Bueno, pero sí, la vida es así. Dejadme un segundo porque... La vida es así, dice. Voy a ir a casa de Rocío y la voy a tirar por la ventana. Ven a casa ya. O sea, hay una cama para ti. Voy para allá. Ven a verme. Eso me dijo el faraón. Tengo que poner cosas. Hay una cama para ti y otra para el faraón. Qué bien. No, solo hay una cama. Solo hay una cama. Mucho mejor, claro que sí. Bueno. ¿Y éramos compañeros de habitación? Es verdad, mira lo que dice Cano. Tanto Marine y sale huyendo. Muy bien, Cano. Dilo. A ver. No se meterse con Jack Brady, el pobre. Que no hubiera pensado. Pues sí. Ojalá yo. Hace Frank. Tiene razón. Yo desde aquí quiero mandar un saludo a las personas que saben cómo jugar exactamente bien a los mitos de Cthulhu y habrán dicho, ¿pero qué dices? No puedo jugar. Estoy mirando aquí las reglas de cordura y pone, sí. Criterio general, fallar una tirada siempre implica perder el autocontrol durante unos instantes. Sí, perder el autocontrol. Eso es en plan que haces ¡ah! Pero no significa que entres en un bout of madness. No, ¿vale? Luego pone categorías de pérdidas, perder 5 puntos o más y sacar una tirada de inteligencia. Episodio leve de locura. Ah, okay. Sí, lo que pasa es que, pero cuando tienes underlying madness es cuando sí que tienes movidas de. Vas a entrar igual. Y luego perder un 20% o más de la cordura actual en un solo día. Mismo episodio leve de locura aguda. Más una locura subyacente indefinida. ¿El primero de locura tenías que pasarlo o no pasarlo? Cuando pierdes 5 o más es cuando haces la tirada de inteligencia, yo creo. Si no, pues si fallas, pierdes. ¿Seguro? Es lo que te digo, criterio general. ¿Sí? Fallar una tirada siempre implica perder el autocontrol. Vale. No, a ver, sí. Fallar una tirada, sí. Haces como gasp. Y luego pero... pone categorías de pérdidas. Perder 5 puntos o más y sacar una tirada de inteligencia. O sea que has tenido que perder 5 puntos de locura, pero sacar una tirada de inteligencia. Vale, ahora sí, ahora tengo. Este señor tiene. Vale, tiene por si acaso, por si cambia mucho la cosa, Rocío. Si lo hemos estoy leyendo así, que, lo hemos que el underlying madness dura. Si es temporary insanity, es una de 10 horas. Y si es permanent insanity, entonces es permanente.
Entonces, por ya. si acaso, por saberlo, vale. Estoy permanentemente loco yo ya a estas alturas, ¿no? De la vida. Estás indefinidamente loco ahora mismo. Vale, vale, vale. O sea, a ver, indefinida. Nuevamente, perdona a la gente que sabe jugar a este juego. Si estás indefinidamente loco, cualquier pérdida de cordura te hace entrar en un, sí. en un ataque de locura. Pero eso no quiere decir que estés permanentemente loco. Permanentemente loco es cuando estás. Llegas a cero. Eso es estar vale. permanentemente okay. loco okay. y okay. ser vale. otro personaje. Pero indefinidamente loco es un estado que dura un capítulo. Después okay, de ese vale. capítulo. Tienes un tiempo de descanso y dejas de estar loco. Vale, ok. Os recuerdo que podéis hacer terapia, etcétera. Si, sí, que has hecho bien lo de. Durante las locuras subyacentes, la pérdida adicional de cordura, aunque solo sea un punto. Sí, sí, sí. Eso lo sabemos. Eso lo hemos sabido. Eso sí. Eso está bueno. Vale. No sé bueno, ha estado bien esto. Ha estado bien esto. Voy a estar pataleando, ¿vale? Yo estoy pataleando. Voy a pegar una patada en la espinilla a Ada porque no puedo matarla, pero puedo pegar una patada en la espinilla. Tengo sí. más fuerza que tú. Tengo 5 puntos de fuerza más que tú. Las patadas en la espinilla las puedes pegar siendo más débil. Sí, vale. Es... No parece que nadie os haya oído este momento de locura. ¿Vale? Ok. Y finalmente, después de varios minutos de forcejear contra tus compañeros, James, vuelves un poco a tu ser, pero ahora mismo estás mal. ¡Pah! ¡Despierta! ¿Qué haces? Vale, perdón. Me he acojonado un poco. Lo siento, he visto. Sí, todos lo hemos visto. ¿Sabes qué? Te acojonas para adentro, ¿vale? No para afuera. Miro alrededor. ¿Y Brady? Ningún chill tiene. Yo sigo balbuceando y mirando la cosa sin hacer mucho más. El Brady se ha ido. Vale, soy el segundo más valiente. De los cojones. Menos, el segundo menos valiente. Vale, a vuestra izquierda hay una pila de herramientas, de cajas con envíos, con materias primas y hay otros tanques. Como los que llevan algunos de los trabajadores a la espalda, que están ahí. O sea, básicamente lo que veis ahí que hay son un montón de cajas, esto de aquí, es esta pila. Yo estaba pensando que me gustaría observar la estructura y ver si encuentro algún punto débil. En plan, las vale. cadenas... Antes de que las eso, que os aclaro una cosa que no os he dicho, ¿vale? Una de las... Hay dos charcas. Esta de aquí es una charca que parece ser de agua. Y diríais que es ciertamente profunda. Esta de aquí parece como una especie de agua estancada o algo así. Es algo que está como burbujeando. Algunos de los trabajadores que están aquí cogen este lodo burbujeante y viscoso y verdoso y lo toman como con unos recipientes y se lo están echando al pozo de magma. Lo que crea unas extrañas fluctuaciones de energía que hacen que el magma emita una luz inquietante. Perdón, no me he enterado. Cogen de un lado y lo echan al otro. Sí, desde vale. Este burbujeante al magma. Sí. Las peores aguas termales de la historia esto. El circuito de talasoterapia más terrible del mundo. Vale, lo que ibas a decir acerca de un punto débil. Vale, un segundín. Espérate, que hay más. Es que este es muy grande. A ver si lo veis o no. Que no sé si llegáis a verlo. No, esto no llegáis a verlo. Ya lo descubriréis, es una maker. Vale. Ajá, sí, claro, hombre, claro. Vale, la movida esta. Hazme una tirada de descubrir. Claro. Bueno, mejor que descubrir. De inteligencia. Una tirada de inteligencia. Vale, tengo mejor que descubrir. Antes no he sido muy lista, pero igual me lo estaba guardando para ahora. Así está bien. Muy bien. Vale, por cómo está suspendido este cacharro sobre el magma, la clave son las grúas que lo tiene suspendido. Uh-huh.
Si destruís suficientes grúas, esto va a caer de lado, posiblemente se caiga al magma. Vale. Vale. Has dicho... No me da la impresión de que sea eso lo que quieran hacer. No, sin duda no. Sin duda no es eso lo que quieren hacer. Vale. Ok. Se lo cuento... Chicos, a ver. Llegan de pronto en plan... Oh, gracias por venir a tirar nuestra estructura al magma. Están literalmente encima del magma. Yo qué sé. Igual querían hacer no, eso. No, no están encima del magma, ¿vale? Están encima de las... De las plataformas. Okay. No, pero digo, la cosa... Es el cacharro está encima del magma, ¿no? Claro. El cacharro está suspendido sobre el magma, sí. Vale, suena... Y el cacharro, no sé si veis que hay aquí como una especie de tuberías, que he dicho que eran tres, pero son más. Sí. Estas tuberías están conectadas con el magma. Entonces, el proceso parece ser... Los obreros cogen agua, el peor agua termal de la historia, la echan en el magma, eso se mezcla con algo, fluctúa y sube. Eso es. Vale. Creo que si destrozamos esa estructura, ya podemos acabar con esto. Por lo que estoy viendo, los lugares más... Las grúas puede que sean los lugares más débiles de toda la estructura. Si lanzamos un ataque a una de las grúas, probablemente con una o dos... Es posible que tengas que destruir más que una sola. Ya. De una está bien. No, tenemos dinamita, tenemos granadas. Y tenemos también aquí al lado, parece que hay de esos. De esas cosas que llevan en la espalda. Parecen bombonas de gas, algún tipo de gas. Y, igual con eso se puede soldar y romper la estructura de metal. Soldar. Igual es más fácil explotar algo que soldarlo. Pero tú cuando sueldas algo y te pasas, lo fundes. Bueno, pero eso explotará. Tiene aire, o sea, tiene gas dentro. Me parece más fácil explotarlo, ¿no? Utilizar esos aparatos. No sabéis qué tiene dentro, ¿eh? Utilizar esos aparatos para poder fundir las vigas de la estructura. Sí. Lo que digo es que va a tardar más eso que una explosión, ¿no, Frank? O sea, pregunto con tu conocimiento de. No vamos a poder llegar a las estructuras si no matamos prácticamente a todo el mundo que está aquí. ¿Y cómo vamos a llegar con el soldador? ¿Qué puntería tienes tú con las granadas? ¿Cuántas veces hemos lanzado granadas? No, pero digo, vamos tengo a llegar desde aquí. ¿Llegamos desde aquí? ¿Ahí? Igual tiramos las granadas y se caen al magma. Quiero decir. Mierda, tengo que medir. Eres tú el único que puedes matar a cinco personas de 4 segundos. Bueno, vosotros habéis aprendido también a disparar. Confío plenamente en lo que podéis hacer. Vale, espera. Podemos encontrar. Tenía otra pregunta. ¿Hay alguna de estas seres que parezca más poderoso que el resto? Más, en plan, ¿tiene ropa de mago? Sí, aunque sea visualmente. Hay uno ¿no? que es mucho más grande y por las representaciones que habéis visto de camino aquí, este de aquí, parece ser como el Lidl. ¿Lidl? No, el Lidl. Está, bueno, de Lidl. Está, mejor precio que el líder del Lidl. Murmurando algo en una lengua gutural... y burbujeante que no sabéis comprender. Ah, middle management. Por cierto, escucháis pasos a vuestra espalda. Ese será Jack. Espero que sea Brady. Voy a girarme con la pistola en plan. Brady aparece pálido con una pistola temblorosa en la mano. Y dice... ¿Seguís aquí? ¿Para qué detener esto? Vemos que tú también. Gracias por unirte a la fiesta, ¿eh? Creo que la gente, los japoneses están por detrás. Vale. Genial. ¿Les esperamos o empezamos? Creemos que podemos tener cierta parte de plan. Hemos localizado ¿Qué plan? Hemos localizado a la que probablemente nos vaya a dar más guerra, ese de ahí. Y hemos localizado las grúas. Que pueden ser un punto débil para destruir todo esto. En cuanto esté esto destruido, pues nos podemos ir a nuestra puta casa. Eso parece como una bomba gigante, ¿no? Igual la pretende. Hacedme una tirada de inteligencia. ¿Esto todo es Ro? ¿Perdón? ¿Esto todos? Sí. ¿Y
tirada de inteligencia. Madre mía, estoy hoy listísima. Nos damos todos cuenta de que es una malísima idea. Vale, el problema es que no sabéis. No estoy saliendo, no sé por qué, pero bueno. Ha llegado, son 42. Ah, wow. Sí, vale. Sí. El problema de esto, que sí, que parece ser que destruyendo las grúas, esto se venga abajo y posiblemente caiga el magma y todo eso. El problema es que no sabéis exactamente qué es esta cosa. Podría no pasar nada, porque tal vez sea inmune al magma. Podría estallar, probablemente destruyendo todo lo que haya aquí dentro. No había pensado eso. No lo sabéis. Y es potencialmente peligroso hacer eso. Al menos sin una ruta de escape clara. Sí, no había pensado que podía explotar, turbo explotar con nosotros dentro. Una cosa además que he leído ahora mismo que es súper interesante. ¿Sabéis que las granadas tienen un 50% de posibilidades de salir mal? Aunque las tires, tienen 50% de dad. De no explotar directamente. De no explotar o de explotar mal y que sea algo que decide Rocío qué sucede o qué no sucede o si estalla más tarde o no estalla más tarde o lo que sea. A ver, 50%. Escuchadme una cosa. Voy a ser buena y voy a considerar que las granadas tienen más posibilidad de explotar. Porque si no, me cago en todo. Qué triste. No, voy aquí tirando con lo guays que son, claro, que no exploten. Claro. Eso es. O que exploten más tarde. Estemos pasando por una que no ha explotado y explote en ese momento. No estoy de acuerdo con que las granadas no exploten. Un petardo defectuoso este. ¿Tenemos alguna foto? ¿Sabemos cómo es Penhew? Tenéis fotos. Y no está aquí. No lo vemos en principio. Al menos lo vemos ahora. ¿Y en esta cámara no está? Vale. No. Vale. Bueno, pues. ¿Se me oye bien ahora? ¿Se te oye? Yo estoy bien todo el rato. Todo el rato, sí. No, espérate, porque ahora no os oigo yo. ¿Mm? No. Ah, vale, porque soy muy lista. Vale. Sí, sí. ¿Tú lo eres? Ahora sí. Vale. Es que el dispositivo de salida no debería ser el micrófono. Sí, sí, pero de repente subimos como el volumen. Lo voy a bajar porque te había subido. Me cago en la puta, tío. Ya está, paña. Yo antes de empezar a matar a gente, me gustaría. Voy a morir. Me gustaría ir en sigilo a través de la zona del agua a inspeccionar ese hueco que tenemos a la derecha. Vale. Venga, va. Dale, sal a bailar. Venga, vamos a empezar a movernos, ¿no? Ok. Venga, va. Voy a ser el primero que va a tener un tercer personaje. Venga, vamos a ello. Voy a estar vigilando a ver si alguien le ve. Y al primero que vea que le ve, le disparo. He hecho tres tiradas de sigilo y ¿a cuál peor? ¿Es el momento épico? No, no lo es. Puedes gastar tres de suerte, ¿no? Venga, en este punto. Suerte, tío. Sí. Son tres, no lo vas a necesitar más adelante, para nada. Suerte. Tres está bien. Venga. Si tengo 102 de suerte. ¿Qué? No, es broma. Qué exagerado. No lo es. Vale, déjame que tire. Todo el mundo está ciego. Esta es la canción de que todo el mundo está ciego y nadie ve a Frank. ceguera. Oye, ¿me estás vacilando? Pero se acabó de meterle mazo cosas a este bicho, por Dios. No tiene nada. No puede tener nada nunca. No, por Dios. Mira, en esto Roll 20 es bastante superior a esta movida. I mean. Tú intenta aplacar al dios de Roll 20 a ver si va un tribo mejor. El faraón 20. Sí, Rocío. Vuelve. ¿Por qué me está vacilando esta movida? ¡Por favor! La música en Foundry, jugamos en Roll 20, las fichas las ponemos en otra web separada. Yo lo estoy viendo. Bueno, Roll del bueno, del clásico. La página de Alchemy. En breve va a tener. ¿Va a tener página Alchemy? Sí. Va a tener su cosa ya. En breve.
Voy con la metralleta, vale, pues, en ristre, y como vea el más mínimo esto, vamos. ¿Estás rodeándola? ¿Te vas a meter dentro del agua? ¿Qué es lo que querías si hacer? Se puede ir por atrás. Por ¿Vas a venir por aquí? Sí. Pegadita, vale, a la pared. Pues mientras estás avanzando despacio, esta criatura grande, ves que mueve ligeramente la cabeza y te percibe y hace ¡ya ahora! Parece que se está refiriendo a ti y notas que hay un breve instante justo antes de que dé la orden o se inicie el caos en esta habitación. ¿Qué vas a hacer, Ada? Había dicho que estaba muy atenta si alguien veía a Frank para dispararle. ¿Esto cuenta como alguien ha visto a Frank? ¿Le sí. puedo disparar? Vale. Sí, sí, puedes dispararle. Bueno, allá venga, vamos. Tírate a la fiesta. A ver, dame un segundo que voy a añadir peña a la iniciativa. Vamos a palmar, vamos a palmar. No creo que me haya dado tiempo, pues si ha lanzado algún hechizo o algo, no sé si me habrá dado tiempo a dispararle durante o antes. Sí, o sí, sí, pero... tienes tiempo, no te preocupes. Ah, vale. ¿Cómo se añade gente? A ver, eso es. ¿Cómo se, adentro, se selecciona a alguien para pegarle? ¿Doble clic o algo? Creo con que la, sí. Con el símbolo de la diana, arriba la... Arriba, sí. ¡Ajá! Vale, lo tengo. Thank you. Mauser. Claro, lo he dado con el ratón, entonces es Mauser. Claro. Multishot. Tío, no me puedes juzgar. Estoy nervioso. Si lo peor es que muera James, esto sigue. A ver, igual no me deja volver a la partida. Me dice, mira, no, te mueres y te mueres de verdad. Adiós. Creo que estoy... Me disgustas. Tengo puesto a Point Blank Range. Tienes Point Blank, pero no eres Point Blank. Eso es lo que estaba pensando. No. Vale. Ah, vale. Alcance básico. Okay. Se están tirando. Let's go. Vale, dos sucesos. Oye, vale, tira daño. Se ha tirado un poco una mierda, pero pues mira, es lo que tengo. Vale, pues... Salgo y hago... Y después me vuelvo a meter. Sales en la entrada y ¡pa, pa, pa! Descargas tres disparos sobre esta criatura. Dos de las balas impactan en ella. Hay como una especie de chorro de sangre negruzco y verdoso. Da una sacudida, suelta un gruñido y ahora sí, los disparos han alertado a todo el mundo y estamos ahora mismo en orden de iniciativa. Empieza Jack Brady. Jack se va a asomar y va también a disparar con la Thompson a este bicho. Vale, mira, justo ha sacado lo que tenía que sacar. ¿Me podéis recordar cómo funciona el fuego automático de una Thompson? ¿O es simplemente tirar un dado de 10 y ya? No me acuerdo cómo va esto. Que desde las. O sea, yo las armas sí que me sale lo que tengo que tirar. Pero dices que no te sale automático. A ver, dame un segundo. Thompson. No me sale. Yo creo que en modo ráfaga siguen siendo siempre. Espera. Fuego automático. Sus fusiles y ametralladoras pueden disparar en modo semiautomático. Bala a bala, igual que en armas cortas o en modo ráfaga. Que son las dos o tres balas normal. Lo que pasa que sí, no creo tienes, que es lo mismo. Lo que no tienes que hacer es. Tienes muchas más balas en el cargador antes de recargar. Tiene de rango 20 yardas. Pon aquí uno o full auto. En modo automático, el jugador decide cuántas balas quiere disparar. Pueden ser todas las del cargador y las divide en tantas oleadas como su habilidad de subfusil o ametralladora entre 10. Ah, vale, ya sé. Y disparas cada ráfaga, ¿no? Para ver si das. Como mínimo serán siempre 3 balas por oleada. Se hace una tirada por oleada, la primera normal y las siguientes con un dado de penalización acumulable. Ok, pues le ha pegado
una serie de disparos con la Thompson. Nuevamente, nuevos piquetes de los que salen un chorro azulado verdoso sale en el pecho de esta criatura. Después de esto, Brady vuelve a cubrirse. Vale, le toca a esta criatura. Vale, pues lo que va a hacer va a ser... se mueve con toda su corpulencia hasta aquí, donde está más o menos a cubierto detrás de las cajas. Y levanta lo que parece ser un tentáculo que sostiene en la mano y empieza a pronunciar algo que no entendéis, pero que sin duda es algo ritual. En el suelo aparece una especie de sombra que comienza a aglutinarse. Una pregunta, ¿los demás habéis visto el movimiento? Porque a mí me sale exactamente igual el mapa, no he visto nada. A mí sí, no, que a mí se me ha actualizado. ¿No tenías tú este problema antes? No, o sea, es la primera vez que me pasa con este ordenador. Antes no veía los mapas, pero con el ordenador nuevo lo estaba viendo normal. Eso es probablemente porque como te está yendo mal internet, probablemente no te actualice bien la página y en cuanto le des tu F5 se te actualiza. Vale. Pues nada, sale nada, sigue Ro, perdona. Esta criatura va a correr hacia vosotros, se va a poner aquí a cubierto. Esta otra criatura se va a poner aquí a cubierto. Frank, tu turno. Pues voy a disparar al bicho grandote. Uh-huh. Pero igual como es... Dale. No me... Sí, llega con la ametralladora. No. ¿Cuántas yardas es esto? Sí, o sea, es que hay que medir de yardas. No está medido, creo. 53 pies. Está. Sí. O sea, pone ahí más. Está contando cada cuadrito como 5 pies. Eso es lo que es, pues. 50 pies son 16 yardas. True. Y ya. Vale, vosotros diréis. Lo que está el turno de Diego, ¿no? Que estaba disparando. Sí. Me dice, posiblemente me diga que no estoy a distancia. Imposible calcular la distancia entre los tokens. Pasa de ello, dispara, o sea, dale normal y ya lo procesas. Vale. No sé por qué no se me han enganchado las cosas. Sí, lo único que creo que Rocío le tiene que quitar lo de point blank range. Vale, que nunca me acuerdo. Era darle tres veces a shot, ¿no? Shoot. Sí. Sí. No, dos y tres. Si el tuyo tiene tres, el mío sí que es de tres. El tuyo parece que tiene cuatro. Ah, no. ¿Por qué pone de cuatro? Igual no, hombre. Cuatro, yo estoy ¿qué te pasa tres. Hoy, Diego? Tira bien. Acojonante, ¿eh? Pero si tienes... 80, cariño. ¿Cómo has sacado 90, eso? 90, 97 y 82. Pero vamos a ver. Vale, Frank pierde el aplomo y sus disparos se pierden contra las paredes de la, Frank, de la no. cueva. Esto es una movida muy tocha a la que no estoy acostumbrado, ¿eh? Esto sí. ¿Qué tiradas hoy? Madre mía, son terribles, ¿eh? Bueno... Pues estamos muertos. Dame un segundito, porque otra vez, no sé por qué, no he entrado... O sea, no se me han metido lo que metí de estos señores que están aquí trabajando. Yo mientras tanto voy a gritarle off-roll a Ada. ¿Podemos asustarnos ya? ¡Bajito! Bueno, sí, venga, puedes asustarte ¿qué? Un poco. ¿Por qué? Pero no pierdas la cabeza. Focus. Tú mata eso. ¿Qué? A la cosa de metal, vale. Que es donde van a acabar mis balas en cuanto dispare. Me cago en todo. ¿Dónde está esa gente? Eso decimos bueno, nosotros no de los japoneses. ¿Salió de vacaciones? Bro. Han huido porque somos muy intimidantes. Que no se asuste la gente que se va a ir la pantalla a negro un momento, ¿eh? Tirad todos locura, los que nos estén viendo. Volvemos.
Me gusta mucho que hemos cambiado totalmente tirar cordura por tirar locura. Sí. Directamente. Yo creo que Frank está a punto de lo que es más bien es de tirar la toalla con las tiradas de hoy. Tirada de tirar la toalla. Éxito automático. Perdón. Vale, Ada, tu turno. Ok. Vale. Voy a mirar a las cajas que hay, que están ahí puestas. ¿Hay algún bote de gas cerca de este señor al que se ha acercado ahí? ¿Hay algo que pueda explotar? Haz una tirada de fortuna. Uy, qué bien. Fortuna, eso tengo un montón. No tengo un montón, era broma. No tires una granada, Mario. No hay ninguno. ¿Qué? ¡Callas! Estoy ahí. No, pero no para ese lado, la voy a tirar para el otro. Eso era mi otra opción, pero no estoy viendo nada cerca, así que... le voy a decir a Frank, que he visto que no acierta ni una, que corra. Porque está totalmente expuesto. He visto al ser que está acercándose aquí. Sí, sí lo has visto. Sí, lo he visto perfectamente, ¿verdad? Está ahí al lado. Vale, voy a coger la escopeta que tengo cogida de aquí. Me voy a acercar a él y le voy a disparar a bocajarro la escopeta en la cara. Dale. Y así fue como Ada evitó que lanzase una granada por ahí. Vamos a ver. Escopeta. Porque madre mía. Base range, point blank range. Vale, sí, single shot. Frank está perdiendo cordura por haber fallado. Los bichos y las... Bueno, antes había sacado 12 puntos cuando hice uno de prueba. O sea, saqué 20 en vez de 12. Espera, has marcado el que no era, pero bueno. Vale, pues... No he vuelto a marcar otro, sí. Lo siento. Sales de detrás del saliente de roca y... ¡Pam! Revientas a la criatura. La criatura explota en una masa de sangre sanguinolenta que se extiende por las paredes por parte de las cajas que hay aquí. Esta criatura está muerta. Quiero, por favor, que Shirley vea a su novia haciendo... Y se vuelve completamente cubierta de mierda. ¡Uno menos! No, realmente, hacia ti creo que no ha explotado nada, que ha explotado todo hacia atrás. Sí, sí, sí. Vale, Shirley, tu turno. Admirando la badassery de mi novia, pues yo iba a dispararle, pero ya no, ya obviamente. A ver. De los que quedan, no hay ninguno que se esté aproximando a nosotros. Es que no sé si me ha actualizado o no. Ahora mismo no estoy viendo. No. Cerca no tienes ninguno. Vale, uy, mierda, espérate, que es que estoy en select targets. No quiero eso, quiero... Joder, me he marcado a mí misma como objetivo. Ya, a ver. Vale, pues voy a bajar para quedarme por donde está Ada. Y voy a observar... A ver, un momentito, ¿qué? Ada se ha metido ahí. Un poquitín para adentro y ha hecho... Bueno, me voy a quedar... vale. Antes había. O sea, de los bichos que hay más hacia afuera, ¿antes había dos? ¿O es que se me ha duplicado a mí porque sí? Antes había dos, uno me lo he cargado yo. Pero. Sí. O sea, ahora mismo. ¿Has retirado el token de. Sí, sí, ese no está. Es, vale, vale. El que está más cerca de nosotros no está. El que hay junto a las cajas ahora mismo sí está. Sí, ese es el grandote. Sí, ese es el grande. Vale. Pues voy a apuntar a ese, le voy a disparar. Eso es lo que quería hacer. Es que no sabía si era ese el que había reventado. Te vas a tener que mover más. ¿Eh? ¿Cómo? Ah, espera. A este de aquí. Sí, a ese de ahí sí que le das. El que he marcado. ¿Ves la marca? Sí. Sí, sí, vale. Sí. Pues le voy a disparar. A ver si soy capaz de... Joder, otra vez me he marcado como objetivo. Que no me quiero marcar como objetivo, que quiero marcarle a él. Quiero pegar un tiro en el pie. Y le voy a disparar. Puedo hacer multishot, ¿verdad? Sí. Vale, vamos a ver. ¿Está saliendo? Hola, ¿ha salido uno? Sí, ahí está. Tienes que dar más veces, pero sí.
¿Has tirado solo uno? Solo uno. Sí. Tienes que darle varias veces a shoot antes de darle al... Es que solo otra vez. Uno. Qué raro. ¿Tienes recarga de algo? Le he dado multishot, no sé por qué. Estás esperando con la Mauser. ¿Cómo? Sí, una vez le das a multishot, tienes que darle varias veces más. Sí. Pero, hasta, o sea, según he hecho un clic, ya no me deja hacer nada más. Ah, a mí sí que me deja. ¿Mm? Extraño. Vuelve a intentarlo. Puede ser que la Mauser no tenga modo automático. Que sea de tiro a tiro. A ver, multishot. Shots. Shoot firearms. Me dice shoot. Oh, sí. Que no, claro. Sí, sí. Es que le tienes que dar arriba. ¿Que le tengo que dar arriba? O sea, ya te lo he hecho yo, pero que tienes que... O sea, debajo de donde pone objetivo normal, en cuerpo a cuerpo, objetivo rápido, ahí le tienes que dar tres veces y ahora te sale disparo. Vale, entonces ahora me da... Ah, vale. Tengo que darle tres veces primero. Vale. Da igual porque has fallado todas. Lo he fallado absolutamente todas. Vamos a ver. Bam, bam, bam. No, ¿Puedo gastar suerte para darle una? Creo, una te da. Sí. Una te deja hacerlo, sí. Le doy. Vale, ya está. Uno y le doy al, mira, chicos, al daño. Vale. No puedo hacerlo esto todo yo sola. O sea, por favor. Vamos a ver. Que vale, pues, llevo un arma mejor. La bala se incrusta en una de las placas de piel gruesa que tiene y no parece que le haga ningún daño importante. Ay, señor. Me voy a meter detrás. Os regalo una gata, por cierto. Me agacho detrás. Ahí está. Ojalá. Es un regalo envenenado este, ¿eh? Es muy, muy pesada mi gata. Vale, pues. La criatura esta a la que estáis disparando pronuncia unas frases en este idioma que no distinguís. Y varios de los trabajadores que están en los alrededores corren hacia vosotros, como zombies desesperados. Desde aquí evita esta sombra que está como ganando fuerza. Llega hasta Shirley y aquí puedes ver que es un tipo completamente normal, solo que lleva harapos y parece que ha sido castigado con una vida muy dura y lleva como una especie de tocado extraño. Ataca con un 3, o sea, eso es un ataque... es un crítico. Nos morimos. Te pega con los puños, pa, te pega puñetazos, pero aún así te hace 3 puntos de daño. Lo voy a aplicar. Ah, me los aplicas tú, vale. Sí. Vale. Bueno. ¿Y si me voy? ¿Y si os dejo aquí ya está y me voy? Y ya está, es como buena suerte. Este va a atacar a Shirley. A Ada, el segundo, ¿no? Sí, a Ada, perdón. Y he sacado un 2. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Basta! ¿Qué has hecho en el...? ¿Qué? Ah, no, un 2. Hostia puta. Y... estoy aquí metiendo cosas en mis personajes, las cosas. ¡Hacks! Tienes un 1, Ada. O sea, te ha hecho un 1 de... O sea, el que ha venido a pegar a Shirley, le ha reventado el puño en la cara. Shirley está sangrando de una brecha que le ha abierto en el pómulo. Este otro te ha dado un manotazo. Te has apartado como has podido, pero aún así te ha hecho daño. Luego los demás, bueno, este de aquí está empezando como a bajar, este también, y estos van a empezar a correr hacia donde estáis, ¿vale? Radio de explosión. Vale. James, te toca. Dame un segundo que... ¿Qué pienso? que estoy mirando un momento una cosa de algo. Se están juntando un montón de gente en un sitio... Es que 9 yardas, ¿cuánto es eso en radio? Espera tu momento. En cosa normal, creo que son 18 metros, ¿o es al revés? 3 no, metros. Son, 3 metros. Son, 9 yardas son 27 pies. ¿Qué es lo que está viendo el mapa? Sí, 9 yardas son 27 pies. Son 4, 5 metros. Ya no puedo hacer tantas transiciones, no puedo hacer tantos cambios. No, si está en pies, nada, no me hagas caso. Vale. Y puedo lanzar a 8 yardas, que son 23, 24 pies. Rocío, voy a avanzar un poquito, en plan... Voy a ponerme por aquí en medio, en plan... No, por ahí en medio ya mucho. Desde aquí voy a lanzar una granada hacia adelante, en plan...
Nos vamos a encomendar a Dios, pero voy a intentar lanzar una granada en mitad de todos estos cultistas. Vale. Estoy acojonado, estoy tenso, estoy como... ¿Quién le ha dejado las granadas? No, venga, a ver si sale bien. Tirada de fuerza. No, porque no llegas a lo negro esto, ¿no? Que está haciendo, ¿no? Que no, o sea, tengo 40 de fuerza. Llego a un total de 25 pies de distancia de donde estoy, ¿vale? Es mi lanzamiento. Ese es el máximo. Madre mía. 25. Tirada de lanzar. Throw. Tengo un 20. ¿Qué estoy haciendo? Dale. Ay, no quería hacer eso. Mierda, Totep. No te los cargues así. Cárgalos de otra forma. Ahí va un 20. ¿40? Voy a gastar 40. 20 puntos de suerte en este lanzamiento. Vale. No quiero... 20. Aquí se ha venido a gastar 20 de suerte. Ok. No sé. ¿A quiénes cubres exactamente con esta tirada? Si la lanzo como por aquí, son como... O sea, es como 20 pies en esta dirección. Una bola de fuego. 25. En plan, como toda esta zona, Okay. A los que están más cerca les hace más daño, a los que están más lejos les hace menos. Dale. Pues es en plan 4 de 10 a los que estén en 3 yardas, Dios. Odio la. Oh. Cucharillas de té. Quería llover en Blue Rose. Si están a 9 pies, son 4 de 10, ¿vale? O sea que a esos 3 de ahí serían 4 de 10. Sí. Y a los que están más lejos va a ser 1 de 10. Esos son 16 a los que están ahí, eso. A los madre que están mía. Ahí. Y luego explotar están... como palomitas. Y luego los que están más cerca de esta gente reciben solo 1 de 10. Porque ya es en el máximo rango. En rango intermedio en el que hace más, que es reciben 4. Vale, entonces estamos hablando de que estas personas que ahora mismo se van a mover. Ajá. Y este sí. También, y este también explotan como si fueran palomitas, ¿no? Es lo que me estás diciendo. Los tres que has movido primero reciben 4 de 10, ¿vale? Esos reciben 16. Los otros dos reciben 4 de daño de lo que queda de la explosión. ¿Estos dos 4 de daño? No, los dos que ¿estos? Están dentro del círculo azul, 4 de daño. ¿Sí? Los que están pegando los otros, a Ada y los a otros, los otros, 16 de daño. ¿Y este señor también? ¿Este que a ese señor no le llega nada. A ese señor está, vale. Creo que está ok. Estos explotan como chocapic. Sí. Vale. Y estos reciben 4. Estando tan... No quiero ser malo, pero estando tan cerca de Ada y de Shirley... Ahí lo que estime de distancia más o menos... Y que está pegándoles cuerpo a cuerpo... Vale, venga, va. No sé si... No quiero ser malo, pero en aras de... No, lo entiendo, pero Ada, ahí... Ada y Shirley, haced una tirada de suerte cada una, por favor. Esto. Yo digo homofobia, pero vale. Ha sido James, ¿eh? O sea, a mí no me digáis. No, yo, a ver, James no ha hecho daño. Aquí alguien, Diego ha dicho. ¿Y si hacemos daño a las lesbianas? Desúrate. ¿Está saliendo mi tirada? A ver. No, ahora no. Joder, macho, me va fatal, Foundry. No sé qué pasa. Me cago en Dios. Ahora ha salido. Nice. Un trozo de piedra nice. En la cara. Pero Alzo, tienes 4 puntos menos de. Madre mía. Me estrella contra la pared. Ada se cubre con su señor. O sea, el señor ha recibido toda la metralla. Pero a Shirley se le clavan trozos de granada en los brazos y en el pecho. Shirley, estás fastidiada. Estoy a 7 puntos de vida. Que no, oh, que Dios no. Santo. Te he dicho que te lo aplicaba yo. Que estás en 11. Ya me lo has aplicado, entonces estoy en 11, perdón. ¿Me está recibiendo bien? Sí, te oigo. Vale. Ha habido una explosión enorme. Os retumban los oídos. Y varias personas han reventado. Ahora son jirones de carne y de sangre esparcidas por el suelo. Jack. Jack ni se inmuta con esto que ha ocurrido. ¿Qué? Va a correr por aquí y desde aquí va a disparar a este señor. Soy el único que piensa que van a salir señores peces del agua que está ahí. Podrían. De hecho, no lo había ni pensado. Gracias. No puedo dejar de crear. Es heterofobia.
A ver, pero es contra Frank y contra Brady. O sea, es como... Tampoco pasa mucho. Brady solo está sacando... está sacando solo las cosas que tiene que sacar. O sea, 60. Está sacando ahí pimpa. 60. Vale, acá. Brady dispara otra pequeña ráfaga de balas contra esta criatura. Le hace otra herida, pero la criatura parece bastante corpulenta y resistente. Ahora le toca a esa criatura que sigue entonando esta canción. Esta sombra se vuelve cada vez más densa y empezáis a ver como unos tentáculos que asoman de ella y empezáis a observar como que la sombra que se está consolidando empieza a tomar un aspecto bastante grande, como de ser informe de carne, como una ameba. No, y hombre, veis como no. se entreabre la carne y surgen como una especie de fauces que oscilan. Todavía no está aquí, pero lo estará pronto si no hacéis algo para evitarlo. Vale, este profundo va a correr hasta aquí y va a atacar a Shirley. ¡Basta! Shirley, puedes, pues la novia. Puedes elegir esquivar o puedes elegir contraatacar, ahora que tienes quiero el turno. Quiero contraatacar. Contraatacar, vale. Pues sí. Te va a atacar con el tridente. Tira ataque. ¿Cómo tiraba esto? ¿Simplemente una tirada de Brawl? Sí, porque bueno, o sea, estás contraatacando con los puños, ¿no? Es bueno, con sí, sí. No sé si puedo la pistola que tienes. Sí, o sea, sí, con puños o con patadas o con lo que sea, sí. Vale, o sea, sí, es Brawl. 23. Vale, pues contraatacas tú. Ganas tú la tirada de contraataque. Haz una tirada de puñetazo. Que... ¿Puede contraatacar con un cuchillo? Voy a elegir que no tenga un cuchillo en la mano de lo que acabas de disparar una pistola. Tengo la pistola en la mano, claro. Si no, o sea, y no eres Solid Snake y no haces CQC cuchillo que corta. No. ¿Cómo no me deja tirar directamente? Qué raro, ¿cómo va esto? Tira un dado de 3, que es lo que hacen los puñetazos, y no le sumas nada por la unificación de daño, así que un dado de 3. ¿Por qué suena esta canción súper tranquila, por favor? Vale, le he tirado 2 veces porque me va fatal, pero la primera es un 2. Me quedo con el 2, si puede ser. Vale, pues sí. Le pegas un golpe con la pistola, le rompes varios colmillos, pero sigue en pie. Ya está, guapo. Vale. Este es el turno del profundo este. Frank, tu turno. Pues viendo lo visto, voy a acercarme. Uy, espera, que estoy midiendo. Voy a acercarme no sé, un poco no sé si más. No podéis quitar ese círculo que he hecho sin querer. He intentado quitarlo y no sé cómo hacerlo. ¿Has pintado en el suelo de la caverna maldita? Sí, lo sé, lo siento. Pensé que estabais intentando calcular el área de la granada y no entendía nada. Voy a sacar eso que intenté, pero la ametralladora. Y ¿puedo hacerle 5 disparos? Por favor. Sí. Por favor, dale, mátalo. Por lo que... A ver si me... Vale, he puesto ráfaga. Lo que pasa es que me pone aquí... No estás a bocajarro, ¿no? Estás al alcance básico. Sí. Tirar dados de arma de fuego. No sé si me va a tirar directamente el daño. Sí, pero pone ahí que tienes subrifle 0% y no deberías tener subrifle de 0%. No, tengo 50. Ya, es que pone ahí que es cero, pero no, no. Qué raro. Eso es lo que me sabía. A ver, dame un segundín. Uh-huh. No sé por qué no está esto bien puesto. Weird. Tira, a ver qué pasa. Vale, vamos a ver qué... Que si... Se ha quedado Arimo no está como en... Ah, bueno, pero te he dicho. Pero ahí es que no, según esto... Según esto tienes 0, pero bueno, este sí le das. Salió 22, lo que pasa es que has disparado un único tiro, no sé por qué. Porque la segunda vez no ha marcado ráfaga. Es que no me dejaba, solo me sale el botón de tirar. No me salía... Mira, haz la ráfaga otra vez, tira de manera normal y calculamos a mano el, vale. El disparo y ya está. Como con la pistola, hace el mismo daño que... Lo único que...
A ver si me deja hacer 5 disparos con esto. ¿Un t-shirt? Sí, pero con la pistola no tienes. Tienes muchas más. ¿Tengo muchas más? Haz el disparo. O sea, tienes 80 y con el subrifle tienes 50. Es cierto. Escucha, haz una tirada de subrifle X veces, las que vayas a hacer. Vale, desde tiramos y las que. Eso es. Tira de la ficha. Tiramos a mano porque esto no sé por qué. ¿La de antes ha hecho daño? ¿Ha sido un 22? Sí. Vale. Luego te tienes que descontar a mano las. Las balas. Vale, sí, eso no hay problema. Quería hacer 5 disparos. Sería el segundo. ¿Quedas? ¿Entra? Este sería el tercero. ¿Ese también? Bien. ¿También? Bien. Sería el cuarto y el quinto. Ese no. Este no. O sea que serían 4. 4 dados de 10 más 8. Venga, pues 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Joder, qué tiras de mierda. 15. 4 de 10 más 8. 15. Esta ráfaga revienta a la criatura. Donde antes había una cabeza, ahora hay una serie de huesos y cartílagos despedazados. La piel de roca, o sea, la pared de roca se pinta de colores. La criatura se viene abajo y esta forma tiembla y desaparece. Menos mal. Os habéis probado una buena. Sí, eso tenía pinta de ser horrible. Los 4 dados de 10 han sido un 2, un 2, un 1 y un 2. Sí, lo he visto. No, esta criatura además, según el módulo, esta criatura ya estaba aquí, pero eso es muerte segura. O sea, si sale ese bicho y además todo lo demás, muerte segura. Ok, al menos de alguien. Ada, tu turno. Vale, mi turno. A Shirley le están pegando, ¿no? Sí. Tiene el bicho y está el bicho y está una persona. No, la persona ha muerto. La persona ha hecho. No. No, las personas no están bien. Las personas bien. Están mal, pero están bien. Vale, pero tiene al bicho. Visto que ha funcionado antes lo de la escopeta. Que de hecho te quería preguntar: si quieres recargar, tienes que utilizar un turno entero para recargar. Sí. Tengo te queda una bala, ¿no? Sí, me queda una bala de la escopeta. La escopeta, de hecho, creo que es en área, ¿no? ¿Es en área? ¿A qué te refieres? No tiene... No es área, vale. No. Es que igual estoy mezclando juegos o yo qué sé. Vale, ¿a cuál vas a disparar? A la criatura, a la que no es un ser humano. Okay. Es la que tiene el arma. Los otros dos están pegando con puños. Sí, también es la que me ha parecido más... Vale. Y me voy a acercar también para que sea point blank, para que sea... Hay un... Vale. Cerca. Que creo ya está puesto point blank, single shot. Sí. Vale. Venga, doy. Te tiene una potra con esto. 12. Otros vale, 12. Pues... De nuevo, la cabeza del profundo revienta y ahora tienes en las manos una escopeta humeante, pero no hay profundo. Shirley. Me he puesto delante de Shirley. Si puedo, no sé si le puedo apartar del señor que estaba pegándole puñetazos o no. Sí, digamos que sí. Shirley. Pues voy a intentar pegarle un tiro al que me ha pegado. A ver si esto fuera posible. Intentar es la palabra. Sí, porque lo que he hecho hasta ahora ha sido pringar. A ver. Me quedan balas. A ver, entonces ahora, multi. Si le doy aquí, no hace absolutamente nada. ¿Por qué? A ver, te lo voy a poner ahora. Yo, ¿vale? Ya está, 3. Ahora dale al disparos. No me sale nada. ¿Nada? O sea, no ha cambiado absolutamente nada. Sigue poniendo shots 0 de 3. What? Vale, le voy a dar yo, ¿vale? Dale tú.
A ver. Un éxito. Ahora me sale. Un éxito. ¿Te sale tirada de daño? Sí, a ver. Tres. Tres, vale, pues. Sí, vale, pues le pegas un tiro. Está herido de la explosión. Ahora mismo está hecho un cromo. Tiene metralla en el cuerpo y le has pegado un tiro en las tripas. Está en el suelo debatiéndose como puede. James, tu turno. Ok, hay otro cultista ahí al lado al cual me voy a acercar y voy a intentar dispararle yo con mi pistola automática. Eso va a ir bien, porque siempre ha ido perfectamente y hasta ahora eso no ha sido un problema en absoluto. Dame un segundo, que tengo algo en el ojo. ¿Seguir? Una bala de James. Sí, no te preocupes, yo disparo. Una bala de James en el ojo. Madre mía, la Ellie, qué guapa es. Mírala. Es que es guapa. ¿Cuál es la que dispara varias veces la pistola automática? No, bueno, Ebra, no puedo quitar dejar de apuntar a nada porque si no. Ahí. ¿Has dicho apuntar a Ada? A nada, a nada, a nada. Empezamos fuerte. Por favor, no. Vale, ahora, porque esto se me ha quedado aquí un momento pillado. Vale, multishot. Para añadirlos, espérate, porque ahora estoy yo aquí pillado, porque no me sale el. Es. ¿Le toca dar a shoot firearms? No, no. Sí, ah, multishot. Tres veces. Ah, perdona, vale. Sí, ya está, vale. Ya me voy a reír. Vale, pues tres disparos. Y le. ¿Espera? No. Que acabo de ver ahí una cosa. Uno es un éxito extremo. ¡Increíble! ¡Y el otro es James! James, otra vez lanzando monedas. James, por favor. ¿El fumble que hacía a Rocío todo esto? Bueno, cuando esté. Si no recuerdo mal, se encasquillaba el arma. O sea, que he disparado y acertado una vez, me he emocionado y después de eso he disparado las dos. No me acuerdo bien, la verdad. Voy a mirarlo. Se te ha encasqueado el arma y, si mal no recuerdo, necesitas una tirada de mecánica para desencasquear. Voy a tirar el único disparo que he hecho daño, que son 18 puntos de daño al otro esclavo. ¡Dale! Vale, pues este señor le revienta la cabeza, cae de rodillas. ¡Coño! Has hecho lo que pasa cuando 5 disparos. ¿Quién soy? ¡Frank! ¡Cuando aciertas, cuando aciertan, funcionan! Frank, tu turno. Vale. Madre mía. Pues me voy a acercar aquí a Bocajarro. Y le voy a disparar. Porque me ha. Lo matas automáticamente. Porque está el Bocajarro. Efectivamente. Te acercas y básicamente le ejecutas. Vale, pues. Este que está aquí en algún momento va a llegar y va a tratar de pelear con vosotros, pero. No son rival. Esta gente no son rivales para vosotros. Y pronto hay varios cadáveres y trozos de cadáveres en el suelo y seres monstruosos. ¿Qué es lo que vais a hacer? Ahora mismo estamos fuera de combate, pero decidme qué vais a hacer. Yo al final voy a. Uy, perdón. Voy a intentar ir hacia la zona donde quería ir en un principio. Vale, te vas a acercar aquí. Sí. Vale. Bueno, al final voy a intentar inspeccionar todo, pero bueno, como es el primer sitio, el primero ahí. Vale. Lo que ves aquí. Un segundín. Vale. Lo que ves son. Es barrotes. Al otro lado hay una oquedad en la cueva. Y hay varias personas en su interior. Todas ellas son de ascendencia china o asiática de la zona. Y algunos de ellos están agarrados a los barrotes y te están gritando. Otros
¿Te parece que están como detrás y están hablando para sí mismos, dando vueltas, muy probablemente enloquecidos? ¿Tienen pinta como esclavos posiblemente o...? No, parecen más bien prisioneros. Por la ropa que llevan, parece que son marineros y cosas de esas. Uno de ellos sí que te suena y de hecho te llama. Es un tipo con un bigote de así muy finito. Y es uno de los exploradores. Oh. ¿Qué exploradores? Habla inglés. Los que se perdieron. Habla... No, ah, vale, no los que no volvieron. Vale, pero vale. He practicado tiro con él. Jack, aquí hay uno de los exploradores, parece, de los que capturaron en su momento. Igual nos puede dar algo de información. No sé si... Jack se acerca, mirando a todos lados con mucha sospecha. Mira la puerta... Mira a la gente y dice: Vale. Igual no, lo mejor no es sacarlos ahora de aquí. Eso estaba pensando. Y habla en chino con el tipo. El tipo le responde algo. Y dice: No, es mejor que investiguemos qué es lo que hay. Y todavía no estamos a salvo. No consideréis que estamos a salvo. Hay que buscar a Penhew y matarlo y descubrir qué cojones están haciendo aquí y cuál es la mejor manera de acabar con todo esto. Vale. Mientras tanto, quería decir que a Ada que les ploten personas que eran personas humanas claramente influenciadas delante de su cara, le ha dejado igual un poco regulín. Bueno, sí, mira, hablando de eso, si queréis hacer tiradas de cordura porque creéis que lo consideráis bien. Yo en este caso además, sí. Sí. Pero además, habéis acabado con criaturas de los mitos, lo cual os vais a ganar cordura con ello. Tú has matado dos profundos, ¿verdad, Ada? Sí. Y Frank ha matado al profundo grande, ¿no? Mm. Vale, pues tú ganas un dado de 6, Ada, y Frank gana otro dado de 6 por haber matado a esas criaturas. Hola, de vuelta. Ha vuelto. De cordura, ¿vale? Sí, voy a ponérmela antes de tirarla. Yo he pasado la tirada de cordura, con lo cual estoy ok. Pero sí que voy a tirar la cordura porque todavía está llevando mal lo de matar a gente. Vale, pierdes un punto de cordura, Shirley. Vale. Laura. O sea, Ada. Ada lo pierde. Shirley no pierde. Yo también. Ah, bueno, sí, claro. ¿Tienes el micro raro, Eva? No sé qué micro es ese. La leche. Ahora sí te oye mejor. Vale, es que estaba muy lejos. De verdad, ¿por qué todo me va mal hoy? Porque es lunes. Ya. Lunes estoy enferma. Ay, ¿Qué más vais a hacer? Vale, yo voy a acercarme al agua emponzoñada de allí a ver si distingo qué es el agua esa de allí, verde, burbujeante, a ver si solo es agua con azufre o algo y ya está, o no. Yo voy a ir con él y después alejarme un poco más hacia lo negro, hacia lo oscuro. Vale. El agua es burbujeante, te parece como que hay unas sombras debajo, pero no sabes qué es desde arriba. ¿A dónde vas tú, Ada? Un poco más adelante. Ay, no puedo moverme. Sí puedo. Ah, aquí. Hacia esto oscuro de aquí. A ver qué es. Ok, ahora te digo lo que es. Que alguien me tire un dado de 100, por favor. Dado de 100. ¿No? Dale, que lo tire Diego. Estoy confío en Venga, Diego. Dale, Diego. Venga. Con las tiradas que estoy haciendo hoy. Ese es el plan. Danos algo terrible. 12. Puede ser muy bueno o muy malo. Vale. Pues aquí hay una puerta. Son dos puertas muy gruesas de plomo. Que parece que están sellando algo del resto de la cámara. Si queréis abrir, tendréis que abrir. No parece que estén cerradas. Yo me voy a pegar. ¿Estás conmigo? Sí. Vale. Sí, que no he podido decirlo porque me he caído, pero me iría contigo para allá. Vale. ¿El resto qué estáis haciendo? Vale, pues
Supongo que será más o menos el rato que estábamos intentando hablar Brady y... Sí, vosotros estáis hablando con los prisioneros y vosotros estáis ahí para abrir. Vale, pues... Les haría gestos a los otros si alguien me... O sea, no gritando, pero intentando miradme y le señalo la puerta. Yo me voy acercando. Voy a empujar esto. Vale, pues abres la puerta y lo que encuentras es lo que parece ser un taller. Un taller tecnológico medianamente grande. Hay varios escritorios, varias estanterías, hay un pequeño sillón y hay una mesa central que está llena de diferentes mecanismos, dispositivos, herramientas. Muchas de ellas no sabrías interpretarlas. En esta gran mesa hay como una especie de unidad bastante grande de metal, plan, pues más grande que esto, igual tan grande como tus brazos abiertos de lado a lado, ocupa básicamente toda la mesa y se parece a la parte curva de un exprimidor de limones. Tiene como unas ligeras estrías y es del mismo material y tiene el mismo color que el resto del dispositivo que está afuera. No te extrañaría que fuese parte del dispositivo o que cupiese en la parte que está truncada de algún modo. ¿Me podéis hacer una tirada de ciencia, física o ingeniería o inteligencia difícil? Creo que eso probablemente sea mejor. ¿Cuáles opciones has dicho otra vez, Rob? Perdona. Ciencia, ingeniería o física o inteligencia difícil. Puede que sea inteligencia difícil, creo yo. Ingeniería... No veo las ciencias. A ver. No, pues voy a hacer una utilidad de inteligencia de todo el saco. Claro. Una mierda me como. Estoy listísima. No, Ada, no tienes ninguna duda de que esta cosa se coloca en la parte de arriba y es lo que terminaría este dispositivo. Todos veis que hay una serie de. Tiene una serie de ruedecitas y de mecanismos, cables de varios colores y pequeños paneles de diseños geométricos y extraños, muy, muy finitos, colocados ahí. Vosotros lo que veis básicamente son microchips. Pero vuestros personajes no tienen ni idea de qué es eso. Por si acaso, que técnicamente también ha fallado Ada, porque es difícil. Aunque esté en naranja, pero, lo que te pone es que puedes gastar suerte para pasarla. No me ponía nada de... Claro, es en plan, como está en naranja... Ah, bueno, gasto los 6 de suerte. Y sí, ya. Por eso te digo que es en plan... Vale. No lo había pillado. Además de esto, además de las estanterías y tal, inclinado sobre este dispositivo revisándolo, veis a Aubrey Penhew, que lleva una corona de faraón egipcio. Lleva puesto la perilla falsa de los faraones y va ataviado con sedas que dejan ver su cuerpo pues ya de persona de 50-60 años. No está demasiado atlético y tiene de hecho el pelo rubio bastante canoso. Cuando abrís la puerta y veis esto, hay un momento breve de extrañeza en su cara y luego los ojos se abren ligeramente desorbitados. Os voy a enseñar la imagen de Benhew. Esta señora ha pasado todo mientras había bombas y había disparos. Esta señora ha sudado. La puerta estaba sellada. Ya, pero... Era una puerta de plomo. Sí. Vale, ahí podéis verlo. Ya, imagino que habrá bastante ruido normalmente. Sí. A ver, ahí sí. Os mira y dice: ¡Ah! ¿Y quiénes sois vosotros exactamente? ¿Quién os ha dado permiso a presentaros ante mí? Yo voy a levantar el arma
Y le voy a decirle, no necesitamos ningún permiso para lo que hemos venido a hacer. Le voy a apuntar. ¿Crees que puedes matarme, chiquilla? Vamos a probar. No sabes quién soy. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a disparar o no? ¿Por qué? No, espera. Porque si dices que soy, no disparas. No, no, es que pensaba que ibas a seguir hablando. O sea, es que pensaba, primero pensaba que habías acabado y luego digo, a ver si sigue hablando. No sé si alguien iba a decir algo. No sé si. Yo no estoy ahí, Yo voy a apuntar al mecanismo cosa esa, porque he llegado a la conclusión de que es importante para esto y que parecía bastante delicado. Así que le digo, a ti igual no, pero puedo acabar con tus planes. Así que no hagas ningún movimiento. Muy bien. No haré ningún movimiento. Pero bueno, sabéis que habéis cometido un grave error al entrar en esta cámara, ¿verdad? Supongo que habéis acabado con los esclavos que había afuera y con nuestros amigos marinos. Pero hay más, hay muchos más. Todo no es más que una cuestión de tiempo. Además, vosotros ignoráis el gran poder que me ha dado el faraón negro. ¿Podría obliteraros simplemente con un par de palabras? ¿Eso es lo que creéis? Tengo una pregunta solo, Rocío. Mientras está pasando este intercambio, yo estoy normal, ¿vale? No. O sea, yo pregunto, yo estoy en plan, no está pasando nada, no estoy notando al faraón negro haciéndome algo, ¿no? Esto es como vibing, ¿no? O sea, bueno, a ver, perdón. Estás ahora mismo en un bout of madness y estás indefinidamente loco. Así que ves al faraón negro junto a Penghu y tiene las manos puestas sobre sus hombros. Ok. Voy a estarme quietecito atrás. No voy a ni a levantar la pistola. Me voy a quedar muy quieto viendo la escena pasar. Yo sí que... O sea, sí que le quiero pegar un tiro en algún momento. Pega un tiro. Cuando se ponga a amenazarnos con que puede matarnos con un gesto, digo, no vas a hacer tal cosa, y le pego un tiro. Dale. Haz un disparo o estás a bocajarro. Vale. Juro que es una buenísima idea. Seguro que no os pasa nada. Esto probablemente no pasa nada. ¿Te imaginas? La bala se para justo delante y ya, pues a partir de ahí, pues vamos gestionando. Sí. Hace Matrix. Uf. A ver, espérate. No demos ideas. Basta de darles ideas. La cosa es que parece bastante majo. La imagen que veo ahí es como un señor campechano. Fallo muchísimo. Fallo. Vale, tratas de disparar a una pierna y en su lugar lo que haces es disparar al suelo. Y él hace. Te lo he dicho, no podéis matarme. Estoy bajo la protección del faraón negro. Hijo de puta. Todavía. Seréis gravemente castigados por esto. Me acordaré. Y voy a ocuparme personalmente de que sufráis hasta el último minuto de vuestras vidas. Ahora, si me dejáis, por favor. No creo yo que. Voy a levantar la pistola y apuntarle a la cabeza. ¿Tú también vas a arriesgarte a provocar la ira del faraón negro, chiquilla? Y le voy a disparar porque nos va a matar si no hacemos nada. Vale. Voy a disparar solo una vez. Que creo que tiene más bonus si le disparo una vez. Sí, solo. A mí no me ha servido para nada. Pero es a bocajarro que no lo está. ¿Me lo puedes poner a bocajarro? Sí, sí, está puesto. Pasos es. Tú sí. Yo hoy estoy. Bueno, tiro una puta mierda de daño, pero. Vale, en el último momento estoy temblando y en vez de dispararle a la cabeza, le disparo un hombro o algo así. Vale, le disparas al hombro y eso hace que se lleve la mano a la herida, asombrado. ¿Cómo te atreves? Y va a coger una llave inglesa que hay encima del taller y se lanza sobre ti para tratar de golpearte con ella. ¿Estáis oyendo disparos en el interior de la cámara? Eso te iba a decir. Yo en el momento en que digo disparos, echo a correr donde están. ¡Hemos encontrado a Penghu! Trata de pegarte con la llave inglesa. Tú paras el golpe con el brazo
y la llave pasa a pocos centímetros de tu cabeza. Estás allí, ¿no? Frank, ¿vas a hacer algo? Si llego y le veo que está atacando... Perdón, James, ¿estás allí? Voy a intentar acercarme por detrás y apuñalar a este señor. Dale. Que así como mínimo corro menos riesgo de matar a cualquiera de mis compañeras en un proceso de disparar. Es... Bueno, aparte de que se te ha encasquillado la pistola y sigue encasquillada. Sí, es verdad, no funciona. Detalles. Fallo. Voy a gastar 5 de suerte. Esto está hecho. Vale. ¿No me va a dar suerte después de todo esto? Pues es posible, pero ahí está. Vale. Voy a tirar el daño. 3 de daño. 3, vale. Me hable por detrás. Le clavas la daga en la espalda, le oyes gritar y cuando haces eso el grito se convierte en un rugido del faraón negro contra tu cara. Nunca he sentido tanto miedo. Hazme una tirada de... Oh, Dios. Hazme una tirada de cordura, pero no vas a perder cordura, ¿vale? Ok. ¡Eso es un 5! Vale. James Williams, éxito extremo. Logras evitar acojonarte y salir corriendo. Después de esto que acabas de... Ahí está. Voy a dejar el cuchillo clavado. Voy a dejar el cuchillo clavado y me voy a echar hacia atrás en plan... Vale, me he mirado los pantalones, ya es progreso. Frank, llegas corriendo, abres la puerta y ¿qué haces? Disparar directamente. Imagino que habré visto o habré intuido que están disparando y tal. Y vamos, todo lo que tenga. Me quedan 3 balas en el cargador. Es un tipo vestido de faraón. Sí. Como no hay token, hago los disparos. Sí, haz los disparos tal cual. Por favor. Este es el momento. No sé si bocajarro se lo he puesto. Está bocajarro, sí. Sí, está puesto. Es tu momento. Dale. Ahora 30 y pico. La madre que me parió. No ver, puedes. Ver, dos éxitos. ¿Qué has? ¿Dos éxitos? Pero un 96, tío. Con bocajarro que tiras con ventaja, creo. Pero los segundos disparos creo que son normales porque no tienen ningún dice ni nada. Vale. Frank llega y ¡pa, pa, pa, pa! Le vacía el cargador a Penhue en el pecho. Y Penhue se desliza hacia el suelo, no sin antes agarrarse a Ada del brazo. Y le dice. ¡No! ¡Yo soy inmortal! Y su cuerpo cae mientras un charco de sangre oscura empieza a fluir a su alrededor. Nadie es inmortal. Este dice era, más para ella misma que. Era Penhue, ¿no? Pues eso creemos, sí. 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 Y eso es. Lo que falta de la máquina, si esto se destruye, no podrán hacer, creo que nada con la máquina. Aún así tenemos que destruir este sitio. Hacedme tiradas de descubrir, por favor. Uy. Yo ya en este punto he hecho todo lo que podía hacer, que es no matar a nadie en este, si en lo este has evento. Hecho genial. Y me he esforzado mucho en no matar a nadie y ya está. 94. O sea, yo hoy... Me quiero ir a mi cama, ya. Yo la paso. Vale. Shirley, Ada, os dais cuenta de varias cosas en este taller. Vale. Una de ellas es que hay un cronómetro marino en la pared, similar, si no igual, al cronómetro que encontrasteis en Londres y que encontrasteis en América. Tiene la hora de Greenwich, ¿vale? O sea, creo que son menos 4 horas, no sé cuántas, menos 4 horas son. Aparte del artefacto que parece un exprimidor encima de la mesa, dentro de esta especie de cabeza, ahora que lo estáis observando. Perdón.
Bueno, aparte de esto, cuando investigáis esta cosa os dais cuenta de que hay como una especie de espacio cilíndrico en el interior. Parece que algo encaja ahí dentro. Mientras revisáis por el taller, encontráis una caja de plomo y en su interior hay un cilindro de metal que entraría perfectamente en ese dispositivo. Además, hay varias cajas repartidas por aquí. Algunas de esas cajas tienen etiquetas con Henson Manufacturing y la compañía de envíos que habíais visto que se dedicaba a enviar a esta zona. Además, hay planos repartidos por la mesa que parecen que son planos precisamente del cilindro ese que está afuera, como el cilindro que está aquí dentro y el dispositivo que va arriba. Hay varias matemáticas y hay varias. O sea, hay lenguaje y hay alfabetos que no conocéis. ¿Me podéis hacer una tirada de mitos? ¿Ves? Yes. Vale, venga, va. En eso tengo una tirada decente. 16. No, pues casi, mira, casi, ¿eh? Nada. Casi, casi. Si no la tiráis ninguno, voy a gastar suerte. Ahí, muy bien. ¿Cuánto te queda? ¿No te puede quedar 11. Mucho ya? Me queda 11. Y ahora me quedan 5. Parece que James... De la que acabe esto se va a tirar a la poza de magma. Me tropiezo y me caigo y ya está. James, algo te ha dicho. ¿Recuerdas algo de lo que te ha comentado Ada en otro momento? Te da la sensación de que este alfabeto es de la gran raza de Yith, que aparecía en el libro de la gran raza que tenía Ada y que estuvo leyendo Ada. Si quieres, me puedes hacer una tirada de ciencia, ingeniería o física extrema. Dentro de ciencia es que solo tengo biología y farmacología, me temo. Pues puedes tirar ciencia a pelo, a ver, como si tuvieras un 1%, y si sacas un 1%, pues las pasa. Sería una cosa que haría James. Podría hacer James. Eso no os ha pasado alguna vez, pero no es este, no es este caso. 75. ¿Hay algún doctor en la sala? Soy doctor. Pero soy doctor en psicología. Vale, aparte de eso, hay cosas que encontráis por aquí, creo. Sobre las herramientas. Las herramientas son raras. Hay algunas que son humanas, como la llave inglesa con la que ha intentado romper la cabeza a Ada, y otras que son muy, muy raras. Tienen un acabado y una elegancia que se parece un poco a los tanques que estaban utilizando los esclavos fuera para trabajar en el cacharro. Uh-huh. Son a todas luces alienígenas de una tecnología que supera por mucho la tecnología humana. Por toda la habitación hay diferentes libros que son en realidad diarios que van desde 1921 a 1925 y os puedo enseñar las cosas. Os voy a traer para acá. Vale, os voy a enseñar esto, los diarios de Avery Penhew, que podéis leer si queréis. Uy, qué majo, qué de diarios. ¿Leo yo mismo? Vale, dale. Sí. Vale. Espera un momento, que me están llamando. Vaya. Puedo leer yo si queréis. Venga, dale. 13 de junio de 1921. Al fin he llegado para comenzar la tarea de mi señor y maestro, el faraón negro. Me ha brindado sueños, me ha brindado Egipto, y yo le devolveré el favor otorgándole el mundo de los hombres. El poder, la belleza. Nadie que no sea testigo puede apreciarlas. Yo conozco el poder, la gloria. Conmigo porto la belleza de una vida dedicada a él. Venga, sigue tú, que además con la voz de James esto es mucho mejor. 30 de agosto de 1921. Hudson ha enviado al fin los planos, muy complejos, fascinantes. Me llevará algún tiempo comprender el significado y comenzar la construcción. Se me ha prometido el conocimiento necesario y mi fe es fuerte. 7 de septiembre de 1921.
han llegado los primeros envíos. Todos nos hemos alegrado mucho. Los del mar han llegado para quedarse. Comienza la obra. Me ha saltado a otra cosa que ha aparecido de repente. Sí. Perdón, ay, no era mi intención. Ir a los diarios. Vale. 15 de enero de 1922. La fase primera y la más sencilla se ha completado. Ahora los envíos llegan más rápido. Debo comenzar a trabajar en el mecanismo de activación pronto. 8 de abril de 1923. Se han dibujado las varas, pero se precisa más conocimiento. Hudson es digno. Algo que nunca habría imaginado posible. 4 de octubre de 1923. Se ha detenido el trabajo en el misil. Hudson debe abrir un nivel más profundo. Debe abrir un nivel más profundo y eso llevará tiempo. Nuestro señor ha prometido ayudarlo trayendo a alguien de la gran raza. ¿Cuánto ansío hablar con alguien de ellos? 19 de enero de 1924. Con alegría comenzamos de nuevo. Pronto será el día. 22 de septiembre de 1924. Hofang advierte de que alguien, un traidor, conoce nuestros planes. ¿Está vivo Carlyle? ¿Ese niño de pecho? ¿Me lo revelará nuestro señor? Quizá pediré ayuda a los hijos del gran Zulu para hallar y destruir al traidor. 11 de febrero de 1925. La cabeza nuclear y su detonador están al fin completos. Pero el sistema de guía me aturde. Debo rezar para pedir instrucciones. Además de esto, habéis encontrado varias cartas manuscritas y un telegrama. Podéis leer telegrama de Penhurst y la carta de Gavigan a Sir Aubrey. ¿Sigo yo? ¿Quiere leer otra persona? Quien quiera. Yo prefiero no leer porque estoy fatal, vale. Estoy tosiendo todo el rato y va a ser un peñazo, pero... Leo yo si queréis mientras, sigo yo y ya está. Vale. Ok, pues... telegrama de Penhurst. La Administración de Telégrafos de China. Fecha, 3 de octubre de 1923. VP. Nos hemos topado con un obstáculo. Stop. Herramientas averiadas en las antípodas. Stop. Contactaremos de nuevo cuando tu trabajo se reanude. Mis disculpas. Stop. Hudson. Alfred Penhurst. Sí, una dirección. Una dirección que tiene que ver con Hofang y ya está. Y sí, de hecho, ese es el almacén de Hofang. Uh-huh. Y la carta de Gavigan a Sir Audrey, que dice Grosvenor Street, Mayfair, Londres, diciembre de 1923. Estimado Sir Audrey, espero que esta última serie de prototipos reciba tu aprobación. Los hombres de la Henson se quedaron tan fascinados como perplejos por el último lote de planos que nos enviaste. Y por tanto, sugiero prestar especial atención a su trabajo, dado que no están convencidos de haber alcanzado las tolerancias necesarias indicadas en tus notas. Te agradecería si pudieras confirmar que las adaptaciones implementadas cumplen tus requerimientos. O que me proporcionaras instrucciones en profundidad para los hombres de Marshall. Tu leal siervo, Edward. Vale. ¿Qué? ¿Alguien sabe qué coño significa misil y cabeza nuclear? Tiene pinta de ser una bomba enorme, ¿no? ¿Una bomba? ¿Eso ahí es una bomba? Suena a que sí. Parece que hicimos bien en no tirarla a la lava. En la Primera Guerra Mundial se hablaba de cohetes. Y teóricamente se hablaba de misiles. La diferencia entre un cohete y un misil es que los misiles se pueden dirigir, se autodirigen, pero eso es algo impensable, eso no se puede hacer. Esta tecnología es mucho más de lo que cualquiera de nosotros sabemos. He leído un poco sobre... Primera Guerra Mundial, quería decir Gran Guerra, perdón. La Gran Guerra. ¿Primera? ¿Cómo que primera? Va a haber una... Es el inicio de una franquicia. Cuando se acabó esa fue las aventuras de Alemania liando la pepina en Europa, volverán en... Electric Boogaloo. Continuará. La gran raza. Entonces... Mientras... Sí. Sí, no, dale, Eva. Entonces, ¿cómo se desactiva una cosa así? Quiero decir, no podemos destruirla. Volaría esta isla por los aires, supongo. Antes de que una bomba explote, tienes que armarla. Por lo que me ha parecido ver aquí, todavía está sin armar. Igual lo mejor no es... Esto es importante. Esto que tenemos aquí.
Y esto parece que no funciona sin el cilindro que había ahí. Así que probablemente si nos deshacemos de ese cilindro y de esto, que no parece que vaya a explotar... Podemos poner cargas y derruir estas instalaciones, pero no creo que podamos destruir... Pero no queremos tirar el misil a la lava. ¿Y está inactivo? Pero los materiales no explotarán de todos modos, aunque no esté armada. ¿No? ¿Eso sí es como una granada? Necesitamos un ingeniero. Nada más pensé que diría algo así. Igual los compañeros de Isogetaro saben. Igual deberíamos hablar con ellos y que hablando de Isogetaro, oís voces al otro lado y pasos. Y cuando miráis desde el umbral, veis que Isogetaro y tres de sus hombres aparecen armados con fusiles. Uno de ellos lleva un brazo vendado. Isogetaro tiene un corte bastante feo en la frente. Y llegan y os observan, hablan entre sí en japonés y se ponen a mirar el dispositivo que hay sobre la lava. ¿Y lo vamos a dejar aquí? Solo quería decir una cosa, que lo que es cuando, en cuanto escucho a Isogetaro, que es literalmente la poli, voy a coger algunos de los planos y me los voy a guardar para mí, sin que me vea. Porque vale. Estoy pensando que se los va a llevar y no quiero que se los lleve todos. Ok, pues lo dejamos aquí. Seguimos la semana que viene, espero que nadie esté enfermo de nada. Nadie ha muerto. Por favor. ¿Nadie ha muerto? Muy bien. ¿Sí, un momento? Bueno, me he llevado yo todas las tiradas buenas. Ya lo siento, chicos, que no habéis lanzado una bien. Perdona. Ser como vosotros normalmente. Qué asco, un disparo de bala acertado, una puñalada y una granada. ¿He gastado toda la suerte? Sí, pero perdona. No te creas tú aquí, ahora, aquí. Solo he gastado como 40 de suerte. Yo he acertado dos disparos y uno de ellos ha hecho 0 de daño. Esta ha sido mi aportación a este combate. Le he hecho 3 de daño a un señor. Bueno, has tanqueado también. Sí, te has llevado toda la hostia. Estoy a la mitad de la vida. Oiga, es verdad, 0 de daño. Es verdad. Pues seguimos la semana que viene. Os voy a mandar una raid a RollNL, decirles hola. Y eso, nos vemos el lunes. Adiós. Bye. Hacemos la tira de suerte.